todos y bienvenidos a una nueva edición, a un nuevo webinar en esta Semana Europea de la Gestión y Minimización de Residuos. Este webinar lo hacemos desde Gran Canaria, donde recientemente acabamos de abrir oficinas que se unen a las oficinas que tenemos en Fuerteventura, en esa apuesta también por Fynova a territorios como, en este caso, una región ultraperiférica. Sin más, me llamo Juan Manuel Revuelta y quiero agradecer al Gobierno canario, a la Consejería de Sanidad, que nos brindara la posibilidad de identificar el reto de la gestión de los residuos sanitarios, que tiene mucha importancia en estos tiempos tan extraños del coronavirus. Bueno, que haya un reto que es cómo la innovación permite gestionar y minimizar esos residuos y quizás convertir esos residuos, valorizarlos en algún tipo de valorización energética o de otro tipo. Lo que va a pasar hoy, vamos a intentar definir esos retos para ese Startup Europa World Acceleratón. Nos vamos a conectar con los stakeholders de Bruselas. Tenemos el privilegio de estar con un eurodiputado canario que ahora intervendrá en el inicio y nos dará su visión desde la Comisión de Asuntos Jurídicos, porque la regulación es muy importante. Después vamos a tener la visión desde el Instituto Tecnológico Europeo. Vamos a tener algunas buenas prácticas y de cómo se han hecho y ideas que nos pueden inspirar de lo que vamos a abrir un plazo esta tarde, que estará abierto hasta finales de enero, y van a entender la metodología. La idea es los mejores proyectos van a estar compitiendo y el mejor de los proyectos va a recibir un premio que es un ticket europeo de aceleración, que va a intentar convertirse en un proyecto piloto, Horizon o Green Deal o Life de la Unión Europea para demostrar cómo puede ser una innovación precisamente en el servicio canario de salud. Y para eso también vamos a tener, y está ya conectado y saludo, Maximiliano Dragoni, que es el responsable de la DigiConnect, de quien depende Startup Europe y Blockchain. Eso es lo que va a pasar esta tarde. Hemos elegido también algunos proyectos piloto que están ahora aprobados por el Instituto Tecnológico Europeo en materia de lucha contra el COVID-19, que lo va a presentar, es el CD Clean, que va a presentar Ditec Pesa, ese es el concepto de esta tarde. Sin más, vamos a proceder ya a la inauguración y le vamos a dar precisamente la palabra a la representante del Gobierno canario en nombre del consejero esperamos Elizabeth Hernández que nos acompañes y que nos definas por qué es un reto. Tuvimos una reunión muy interesante con vuestro consejero y con Rubén, por qué es un reto la gestión de esos residuos sanitarios, porque un reto que es doble reto en una región ultraperiférica, en un terreno aislado, con unos costes importantes, y cualquier forma innovadora de gestionar higiénicamente esos residuos, incluso valorización de residuos kilómetro cero, pues puede ser interesante. Sin más, tiene la palabra doña Elizabeth Hernández, que es la directora general de programas asistenciales del Servicio Canario de Salud. Estás en silencio. Tienes que poner micrófono. Sí. Ya está. Adelante. Vale. Pues nada, buenas tardes a todos y a todas. Primero que nada quiero disculpar al consejero porque él tenía muchísimo interés en estos temas, porque son temas que le apasionan mucho, pero bueno, su agenda se complicó en el último momento y me pidió tanto él como Rubén que interviniera, por lo menos para darles la bienvenida, en manifestarles pues nuestra alegría de poder estar participando activamente en proyectos de esta calidad y plantearles que para nosotros todo lo que tiene que ver, por supuesto, como no puede ser de otra manera, con el cambio climático es una constante amenaza que rige el día a día, donde además se suele hablar de que nos jugamos el futuro, y nosotros entendemos que lo que nos estamos jugando es el presente, es el ya, no el futuro, y
todas las estrategias que tengan que ver con un buen tratamiento de los residuos son básicas para nosotros, por supuesto, apoyado también en ese trabajo constante de disminuir los residuos, los consumos responsables, la reutilización, el reciclaje y todas estas cuestiones. Esto nos da oportunidad, pues, simplemente de lanzar, de impulsar, de ayudar a concienciar, a sensibilizar a todo sobre la importancia que tienen este tipo de trabajos en nuestra comunidad autónoma, concretamente en la comunidad autónoma de Canarias, ¿no? Evidentemente los residuos sanitarios, nosotros somos unos grandes productores de residuos sanitarios, los servicios sanitarios, como no puede ser de otra manera, el 85% de esos residuos pues no son residuos peligrosos, pero eso no quita que requieran de ideas innovadoras, de impulsos, de poder trabajar fórmulas que tienen que ser muy creativas, porque ya lo has planteado tú, trabajamos en un territorio insular, fraccionado, donde tenemos una fragilidad medioambiental muy importante, donde además eso para nosotros es básico, ese territorio que tenemos que cuidar de alguna manera, y ser capaces pues, de buscar fórmulas que sean amables, que respeten el medio ambiente, de buscar ideas que sean ecológicas y también que sean sostenibles. No es lo mismo, como ustedes comprenderán, un territorio como el Hierro que un territorio como el de Tenerife, por ejemplo, no solamente por los volúmenes de los que se pueda generar, sino por esa fragilidad del territorio, como les digo, y evidentemente pues, la realidad también asistencial hace que pues, cada vez la tecnología sea más puntera y hay que buscar un equilibrio entre poder dar respuesta desde el ámbito sanitario a todas esas innovaciones tecnológicas, pero también a innovaciones que tengan que ver con cómo gestionar y cómo mejorar todo ese cuidado del medio ambiente a través de la gestión de los residuos. Como decía, nuestra condición insular nos obliga más que nunca a buscar soluciones. Por eso para nosotros tener estos foros son una oportunidad de escuchar, de recibir ideas, de plantear también realidades distintas que pueden enriquecer a muchas empresas, porque es una realidad muy diferente cuando hablamos de un territorio continuo, cuando hablamos de territorios fraccionados y frágiles. Este asunto es importante no solamente para la Consejería de Sanidad, sino incluso para el gobierno, y de hecho está presente en todo lo que tiene que ver con la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible, cómo manejar todos estos residuos y cómo mejorar, y tenemos claro que nos jugamos mucho y que estas oportunidades de aprender, de avanzar, de innovar, pues no queremos perderlas de ninguna manera, y al contrario, entendemos que podemos ser y tenemos las condiciones para ser un laboratorio que permita poner en valor pues algún otro tipo de ideas, ¿no? Así que muchísimas gracias y bueno, bienvenido. Pues muchas gracias, Elizabeth. Y nada, seguro que podemos con estos, hoy además vamos a aprovechar al final para explicar, hemos identificado un reto, hemos identificado entidades europeas que trabajan en cómo buscar metodologías de innovación, algunas de aplicación directa, si se quisiera. También les vamos a contar algunas claves de los fondos europeos, Next Generation, la reestructuración de fondos estructurales, programa Green Deal, los programas LIFE, muy brevemente unos tips para entender cómo estos fondos Canarias tiene la posibilidad de utilizarlos, y en el campo de COVID-19, muy importante, van hasta el 100%. Entonces, si conseguimos que parte de esos residuos que hoy van a esta península en contenedores isotérmicos se queden en la isla, incluso hagamos una valorización energética respetuosa con el cambio climático, estamos cumpliendo algunos de los objetivos ODS que mueven a la Fundación Finnova y al Startup Europe Awards. Estamos refiriendo al ODS, desde luego, para empezar, del empleo, porque si los trabajadores sanitarios que gestionan residuos disponen de sistemas más, digamos, más higiénicos, donde con menos contacto incluso con esa gestión, higienización kilómetro cero, pues habrá menos posibilidad de contagio para los trabajadores y para las personas. Hablamos, por supuesto, de lo ODS de Naciones Unidas, de Alianza por la Innovación, público-privado. Hablamos de por supuesto, porque hay una parte que es los residuos de las aguas que salen con esa contaminación. Hablamos del ODS de agua, hablamos del ODS de energía y de eso, esto es lo que nos mueve y lo que nos provoca.
sin más, hemos hablado del reto, hablaremos de financiación y ahora tenemos el honor de tener con nosotros y le agradecemos una vez más a don Juan Fernando López Aguilar, que, bueno, como máximo responsable de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo, sí que nos gustaría que nos dijera, porque claro, al final nos hace falta un marco jurídico, continuamente Bruselas es una máquina legislativa, el 80% de la legislación que se aplica a nivel autonómico y a nivel nacional procede de Europa, y el Parlamento Europeo es una institución muy importante. No solo es la autoridad presupuestaria de la Unión Europea, ahora está en estos momentos en el famoso trílogo con el Consejo y la Comisión, definiendo esos reglamentos de esos fondos europeos que tanto necesita Canarias, pero es que además, a través de un eurodiputado, pues se le puede solicitar que haga preguntas parlamentarias para cuestiones que se crea que desde una región ultraperiférica tengan que tener lugar. Bueno, hay muchas herramientas que explicará mucho mejor que yo don Juan Fernando López Aguilar, y tiene usted la palabra. ¿Sí? Ahora, adelante. Buenas tardes a todas y todos. Gracias, Juan Manuel Revuelta, por la amable invitación de FINOVA para participar de esta conversación. Y Elizabeth Hernández, por el patrocinio de la Consejería de Sanidad. Es un placer tener la oportunidad de encontrarme con ustedes, siquiera por esta vía virtual, en esta cuarta jornada del Pleno del Parlamento Europeo que se está celebrando en Bruselas. Habitualmente el Parlamento Europeo celebra sus plenos mensuales una semana entera en Estrasburgo, pero desde la pandemia del COVID venimos celebrándolo en Bruselas. Y ayer mismo intervine en el punto central del debate con el Consejo y la Comisión, que es la preparación del próximo Consejo Europeo de los días 10 y 11 de diciembre para hablar de Canarias. Porque además de presidente de la Comisión de Derechos y Libertades, Justicia e Interior del Parlamento Europeo, que es la comisión de mayor rango legislativo del Parlamento Europeo de lejos, la que más abultada agenda competencial y de asuntos legislativos maneja en el Parlamento Europeo, soy eurodiputado nacido y residente en Canarias, región ultraperiférica de la Unión Europea. Y hablé en ese pleno preparatorio del Consejo Europeo de Canarias, en un debate en el que la mayor parte de las intervenciones estuvieron centradas en la urgencia de desbloquear de una vez lo que se considera que es el paquete existencial más importante y decisivo al que se haya enfrentado nunca la Unión Europea, porque es el que vincula por primera vez el marco financiero plurianual 2021-2027. El presupuesto europeo en el que el Parlamento Europeo es efectivamente autoridad presupuestaria, es legislador europeo, legislador presupuestario, pero también el fondo de recuperación, lo que se denomina Next Generation EU, es el fondo de recuperación y resiliencia del que penden todas las esperanzas para volver a estar sobre nuestros pies ante lo que es seguramente el estrago mayor que haya sufrido Europa desde la Segunda Guerra Mundial, y que es el corolario de una sucesión de episodios de crisis nunca bien resueltos que se han encadenado desde que entró en vigor el Tratado de Lisboa en el año 2009, que fue la gran promesa de una Europa mejor. Esos episodios de crisis comprenden la gran recesión, la crisis de la deuda soberana, el Brexit, la mal llamada crisis de los refugiados en 2015 y ahora la pandemia y los estragos económicos y sociales de la pandemia. Y muchas veces en el Parlamento Europeo he tenido ocasión de recordar que si bien Canarias ha tenido un comportamiento ejemplar al contener el impacto de la pandemia en lo relativo a índice acumulado de contagios y fallecimientos, sin embargo, Canarias es seguramente la comunidad autónoma de España que peor lo tiene ante el impacto económico y social de la pandemia, porque ha basculado su modelo productivo y económico durante muchas décadas sobre el turismo, que se ha derrumbado a cero, porque depende altísimamente de la conectividad aérea, que se ha derrumbado a cero, porque depende muchísimo de la libre circulación de personas, que debe ser restaurada cuanto antes, porque el espacio Schengen está suspendido por la acumulación de medidas de emergencia adoptadas unilateralmente
por muchos Estados miembros y a menudo por algunos Estados miembros contra otros Estados miembros. En modo que nos enfrentamos ante un paquete existencial que además contempla por primera vez el lanzamiento de un mecanismo de endeudamiento mancomunado europeo, nada menos que por 750 mil millones de euros, de los cuales 360 mil son directamente subvenciones a los Estados miembros, por tanto transferencias a los Estados miembros, no préstamos, para cambiar el modelo productivo y consiguientemente darle contenido a esa palabra supuestamente ampulosa de la resiliencia, que significa atravesar una crisis transformándose y mejorando. Y para ello es imprescindible que seamos capaces de transformar nuestro modelo productivo. La gran apuesta de la Unión Europea, lo sabe todo el mundo a estas alturas, tiene que ver efectivamente con la prevención del cambio climático, con el adelantamiento de los objetivos de la Conferencia de París, para que en 2050 la Unión Europea sea un continente neutro en emisión de gases de efecto invernadero y de carbono a la atmósfera, pero sobre todo y además una economía verde, una economía azul, una economía inteligente. Y esto significa apostar por la economía circular. Y la economía circular tiene en Canarias una cita de oportunidad también histórica. Es cierto que Canarias ha pasado un momento de gran angustia como consecuencia de los ERTEs, del miedo a los ERES, del miedo al paro altísimo y del empobrecimiento de las economías familiares e individuales que ha supuesto el estrago del COVID. Sin duda ninguna, en Canarias esto se percibe de forma cruda, sangrante incluso. Pero hay también mucha esperanza depositada en la posibilidad de salir mejores con el aprovechamiento de fondos europeos. Y una de las claves, sin duda ninguna, es la economía circular, que tiene una dimensión de economía verde, tiene una dimensión de economía azul, pero también tiene una dimensión de apoyo, sin duda ninguna, la reutilización, la regeneración, el reciclado de todo tipo de materiales a través de la aplicación de nuevas tecnologías y de innovación. Y el presupuesto europeo va a articular todo un conjunto de iniciativas y fondos para impulsar esa innovación a través de sus programas específicos. Y además, es la intención, de acuerdo con la base jurídica que presta el artículo 349 del tratado, que Canarias obtenga no solamente un tratamiento especial en la aplicación de esos fondos, sino que las instituciones europeas adopten medidas específicas para aplicar esos fondos en las regiones ultraperiféricas. Desde luego es el ánimo de los eurodiputados residentes en regiones ultraperiféricas, desde luego es el mío. Y es mi insistencia, siempre, que Canarias tenga una participación especial en fondos europeos que puedan ser significativos para hacer frente a los desafíos a los que nos enfrentamos. Migraciones, que no vienen a cuento en esta conversación, pero ahí están, son en estos momentos un problema acuciante en Canarias. Aprovechar bien, optimizar los fondos de migraciones, pero también los fondos relativos a la economía circular. Y es aquí donde creo que puedo aportar un testimonio que es interesante para el trabajo y los objetivos de la Fundación Finnova, y particularmente su aplicación al ámbito sanitario. Porque ustedes están poniendo en marcha una propuesta innovadora, una propuesta de reutilización con una dimensión higiénica, una dimensión sanitaria, que requiere aplicaciones tecnológicas, incluso científicas, y requiere desde luego financiación europea estable en el tiempo. Y al respecto, déjenme decirles también que me parece muy importante que organizaciones como la suya, fundaciones como la suya, Juanma Revuelta, Innova, sean capaces de aprovechar esta oportunidad y optimizarla en la mejor medida de sus capacidades. Lo que requiere anticipación, buena información de qué es lo que va a pasar, requiere también planificación. Apuntar a través de los interlocutores institucionales, y ustedes lo están haciendo en este caso con la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, una comunidad autónoma crucial para el aprovechamiento de estos fondos europeos, en modo que en interlocución con las instituciones, en este caso con el Gobierno de Canarias, se apunte de manera selectiva, pero absolutamente afinada, a los fondos europeos a los que se aspira. Por ejemplo, el Horizonte 2020. Antes escuchaba un testimonio de Fuerteventura de un proyecto de innovación cubierto por el Horizonte 2020, que será Horizonte 21-27 en su próxima edición. El proyecto de depuración de aguas, el proyecto de saneamiento de aguas, el proyecto de aprovechamiento de aguas
proyectos marinos de investigación o biotecnológicos, incluso astrofísicos, que en Canarias pueden ser absolutamente punteros y lo están siendo en el mundo, con una dimensión también universitaria, la red de universidades RUP, que apoyo fuertemente. Pero además de la anticipación y la planificación, profesionalización, que las propuestas dirigidas a la captación de fondos europeos estén lo mejor orientadas y lo más refinadas posibles, en modo que no haya la menor confusión. Y hay una responsabilidad por parte de las administraciones a ese respecto de simplificar los procedimientos administrativos y crear ventanas centralizadas de información a las iniciativas y los emprendimientos como el suyo que puedan aprovechar fondos europeos. Con estas 5 claves creo que tenemos una oportunidad histórica de hacer las cosas mejor de como lo hemos hecho en el pasado. Y sería, por tanto, una traducción plástica, una traducción visible de este principio, tantas veces manidamente repetido como un mantra, de que en una crisis debe haber siempre una oportunidad y que una crisis puede ser siempre aprovechada como una oportunidad. Y esta crisis es de cada año. Sin duda ninguna, la Unión Europea no se había enfrentado nunca a una acumulación de crisis como la que antes sinteticé y que haya dado lugar a una respuesta tan cuantiosa, tan imponente, como la que en estos momentos se está intentando desbloquear la arquitectura europea. Déjeme decirle que el Parlamento Europeo es decisivo. El Parlamento Europeo es la palabra final en cuanto al marco financiero plurianual, si nuestro consentimiento no puede entrar en vigor. Es decisivo en el Parlamento Europeo, intervenimos las partidas presupuestarias y sus consignaciones específicas, y además hemos impuesto una condición al Consejo para desbloquear todo el paquete, que me afecta particularmente, pero que ahorro el detalle en esta conversación porque tampoco es el objeto. Es la llamada condicionalidad del Estado de Derecho. Conseguir que aquellos Estados manifiestamente incumplidores de las reglas de democracia, respeto a los derechos fundamentales y Estado de Derecho en la Unión Europea, sean castigados y sancionados, impidiéndoles el acceso a los fondos europeos hasta que acrediten pleno cumplimiento de las reglas del Estado de Derecho. Como se sabe, exactamente por esta exigencia que ha nacido en la comisión que presido y que puso en marcha la comisión que presido, se ha producido en estos momentos un bloqueo de este importantísimo paquete financiero. Incluso la herramienta de endeudamiento común, que es la Next Generation EU, el Fondo de Recuperación y Resiliencia, como se le llama en España, por parte de Hungría y Polonia, que temen la regla de la condicionalidad del Estado de Derecho. Pero estamos en ese pulso, y a mi juicio ese pulso lo tienen que ganar claramente quienes llevan razón en esto. Quienes creen que las esperanzas de los europeos no pueden pender de un bloqueo por parte de 2 países frente a 25, y que es absolutamente imprescindible que tengamos esa liberación de fondos cuanto antes. Ahora, cuando esos fondos realmente estén disponibles, las comunidades autónomas elevan sus propuestas al gobierno de España. Y el gobierno de España reparte esos fondos en función del mérito de esas propuestas. Mi objetivo es que Canarias plantee las propuestas más inteligentes, las propuestas más persuasivas, las propuestas más convencidas, porque la carga de razón con respecto del impacto de la pandemia y de su estrago en Canarias no hay que ni explicarla, porque es evidente en sí misma. El tremendo impacto económico negativo que ha tenido la pandemia en una economía altamente dependiente del turismo, de la conectividad aérea, y con un paro masivo consecuente al derrumbamiento de la actividad de servicios, restauración, asociada al turismo. De modo que cuanto antes pongamos en marcha todas las herramientas para esa transformación a mejor, esa participación canaria en la gran estrategia europea de economía circular, que pasa también por una iniciativa emprendedora como la de Finnova, mejor para todas y todos. Por tanto, solo quiero saludar esta iniciativa que ustedes han puesto en marcha, desearle suerte y agradecer desde luego la señal de apoyo que les ha dado la Consejería de Sanidad con su interés con respecto a este aprovechamiento, esta reutilización de lo que se puede llamar gráficamente los residuos del COVID, entre ellos pues las mascarillas y todo el daño ecológico, la huella ecológica que tendrá la lucha contra la pandemia. Creo que también en esto hay una oportunidad para iniciativa tan emprendedora como la de ustedes. Muchísimas gracias por esta oportunidad de conversarla. Pues como siempre, muy inspirador, Juan Fernando, y seguiremos estos meses a ver qué pasa en esa negociación, y qué bien que como presidente de la Comisión de Libertades Públicas, Justicia e Interior, pues se defiendan esos derechos fundamentales de la Unión Europea. Déjeme que le diga que nosotros creemos mucho en Canarias como un
lugar idóneo para hacer pilotos. Cada una de sus islas, Fuerteventura puede ser para el tema del agua, con África Agua, cada una de sus islas puede ser el lugar piloto para mostrárselo a las islas. No solo en RUP, estamos hablando de cientos de islas, en Europa hablamos de Croacia, de Grecia. Canarias reúne todas las condiciones. Canarias es un secreto muy bien guardado. Su régimen fiscal tan atractivo, su conectividad. Y déjenme que les diga, y yo no soy canario, que es quizás de las comunidades autónomas que por la dureza de la crisis es donde vemos que hay una mayor receptividad a entrar en proyectos europeos y a querer aprovechar las financiaciones y las líneas. Bueno, por eso estamos aquí. Además, el tiempo es tan agradable y el confinamiento es distinto, que yo de momento me he convertido en nómada digital y me he instalado aquí en Gran Canaria hasta que Bruselas abra sus puertas, y entonces, porque para estar en mi casa encerrada, pues me he venido aquí. Y por cierto, allá hay funcionarios de las instituciones, de la Comisión, que les permiten trabajar este año, excepcionalmente por COVID, 15 días. Ya me están contactando algunos para decir, bueno, vamos a pasar Navidades y vamos a teletrabajar. Esa era la idea, que Canarias fuera un destino elegido de teletrabajo. Sí. Cuanto más cuantioso y antes mejor. Un destino elegido de teletrabajo. Y yo lo estoy, y de verdad, que hay pocos sitios donde estamos encontrando tanta receptividad a ideas de innovación. Entonces, Canarias sabrá aprovechar, mejor que otros territorios, que los pobres están en shock, pues esta tremenda oportunidad para, con la innovación, mejorar la calidad del servicio público sanitario y la calidad del servicio. Y ahora, sin más, muchas gracias. Nos vamos a conectar con la Comisión Europea. Hay un canal de interpretación que va a interpretar Anna, que es una de nuestra flamante intérprete, y nos vamos a conectar. Entonces, el que quiera en inglés puede conectarse, verán, en interpretación en el canal en inglés, y nos conectamos con Marilena Silvia Lungu, que es del Servicio Jurídico de la Dirección General de Salud, y concretamente ella está con los productos en la unidad que gestiona productos médicos, calidad, seguridad, estamos hablando de seguridad sanitaria e innovación, que es lo que nos trata hoy aquí. Sin más, le damos la palabra a Marilena. Marilena, you have the floor. If Marilena is there. No. No, no está conectada, Juanma. Está diciendo sí, se está conectando. Yes, Marilena, waiting for you. Okay. Okay, you can switch on your camera. Marilena? Yes, now I can hear you. Can you hear me? We can hear you. We are listening to you. And okay, great. Thank you very much. Thank you very much. I will not switch on my camera because my connection will drop. So I will speak, give you a presentation. Okay. Just a minute. I will give you a presentation on what we do on the strategic approach on pharmaceuticals in the environment. And if I can, I shared my presentation with you before, so I can also share my screen. Just 1 minute, please. Yes. If you can confirm. Yes, I confirm we can see. The floor is yours. Hay un canal para los que necesiten en castellano que se está interpretando. Adelante. So I will inform you what we do on our policy lines on the pharmaceuticals in the environment, and I would link it as well with the most recent communication that we had, the pharmaceutical strategy actually for Europe that was adopted yesterday by the Commission. And I'm pleased to be here to give you an overview of our work. So in my presentation, I
will not explain too much, but just a little bit about the problem definition, the main elements of the Commission communication on the strategic approach on pharmaceuticals in the environment, and the current state of play of our policy. So as we all know, I mean, pharmaceuticals in the environment and other pollutants are traces and residues that are found in environment across EU, but also in other parts of the world. And we need actually to... yes, should I stop? Un pequeño problema técnico, ya estoy otra vez. There are some problems. Ya está, ya está. It's okay. Sí, te oigo. ¿Me escucháis? Yes, yes. We can. We listen to you, Marilena. No problem. Go ahead. Y también necesitamos más información para los residuos farmacéuticos en el medio ambiente. También en cuanto a las problemáticas de la resistencia microbiana en el medio ambiente y la salud pública. Y en cuanto al tema de hoy, la gestión de residuos, la comunicación de la Comisión y su enfoque es un grupo de acciones para todo el ciclo de las farmacéuticas, enfatizando sobre todo el compartir las mejores prácticas, también en cuanto a la experiencia y a los aspectos medioambientales, la cooperación a nivel internacional y de Unión Europea, y también mejorar el entendimiento de las incertidumbres. Y podríamos facilitar esto con los principales actores que participan en esta discusión. Tenemos 6 áreas identificadas de nuestro enfoque estratégico: mejorar y promover el uso prudente de los farmacéuticos, apoyar el desarrollo de las farmacéuticas y de los farmacéuticos, medicamentos que son menos dañinos para el medio ambiente, por eso la innovación importa mucho en este sentido, mejorar el riesgo medioambiental y el asesoramiento. Esto es un problema que tenemos que seguir trabajando en el futuro, y cómo reducir los residuos y mejorar la gestión de residuos, sobre todo con los residuos clínicos, por ejemplo. Acciones también que estamos trabajando en el sistema jurídico, como por ejemplo también pues, los vacíos de conocimiento que tenemos ahora mismo para asegurar que los desarrollos futuros de innovación e investigación, como nuestros directores, tienen que todavía seguir mirando estos tratamientos y asegurar que al mismo tiempo esto no supone un riesgo al acceso de medicamentos seguros para los pacientes, tanto humanos como los animales. Esta es una acción relacionada con nuestro enfoque One Health europeo en el AMRM, adoptado en 2017. Relacionado con la salud, la sanidad humana, pero también con el medio ambiente. Una de las causas relacionada con el aumento y la mayoría de muertes a través del mundo es la resistencia a los antibióticos. Hay un poco de problemas técnicos. El uso prudente de antibióticos es esencial. Y es algo que estamos viendo conjuntamente. Las farmacéuticas están entrando en este mercado y están compartiendo sus puntos fuertes. En cuanto a nuestra implementación, es el que sigue. Hemos puesto en marcha un grupo de trabajo conjunto con los Estados miembros y el EMA
para implementar un enfoque estratégico del nivel europeo en cuanto a los farmacéuticos y el medio ambiente. España forma parte de este grupo de trabajo y es uno de los líderes, de hecho, uno de los líderes representativos en los subgrupos que hemos formado en el grupo de trabajo que está centrado en este tema. Apreciamos mucho su colaboración con los Estados miembros. Este grupo de trabajo ha desarrollado un plan de acción y hemos trabajado conjuntamente para implementar estas acciones. Como seguimiento de la adopción del Pacto Verde, hay una serie de acciones como relacionadas con la contaminación y líneas políticas que miran hacia el futuro. Para tener políticas blindadas en el futuro sobre los elementos de sostenibilidad y también la protección del. And in the same time, I was also in the parliament when we actually presented the EU strategic approach in the ENVI committee, and parliament recently adopted the resolution on the EU strategic approach on pharmaceuticals in the environment. And following of these discussions, we have also put forward these elements in the discussions with our international partners like China and India. And in our international group of regulators in pharmaceuticals, IPRP. And today I can say a few words also about the pharmaceutical strategy that was adopted yesterday that includes a strand of a chapter that is for the environmental issues to tackle them and sets out the policy line for a future-proof pharmaceutical industry that looks into a more sustainable manufacturing processes, greener pharmaceuticals to be developed further and to have elements that will address the issues related to waste and how to manage them and dispose them properly. I have put forward here some information for your members if in case you want to have a look further and get informed of our policy. And I would like to thank you for my presentation here. And in case you have further questions, please let me know. Thank you very much. And we will be in doubt because for pharmaceutical waste has damage in the environment and is part of the waste from the healthcare waste. Thank you very much, and thank you very much for sharing this important regulation approved yesterday. We will be in contact for next Startup Europe Awards in the Pharmaceutical Waste. And now, y ahora nos conectamos. Thank you. Buenas tardes. O buenos días en Panamá, nos conectamos con Darío Chiru, que es el secretario general del Ministerio de Asuntos Exteriores de Panamá y además, le conocemos bien porque fue uno de los embajadores más activos en Bruselas de los latinoamericanos en temas Unión Europea. Quizás por eso, pues es uno de los países que sigue de cerca los asuntos europeos y siempre en esta misión que tenemos desde Finnova de estrechar, de intentar estrechar lazos de innovación y de intercambio de buenas prácticas, pues Panamá es uno de los sitios donde tenemos una delegación legal de Finnova con, no sé si después se podrá conectar la ingeniera medioambiental Malú, y sin más. Darío, sí que nos gustaría cómo se ve desde el Ministerio de Asuntos Exteriores en Panamá, estos tiempos raros de pandemia. Tenemos que saber que Panamá, con una serie de medidas eficaces y no tan complejas, pues tiene unos números, la verdad es que muy buenos en el tema de COVID-19. Darío, tienes la palabra, tienes que estás en silencio ahora, tienes que quitar el micrófono. O sea, tienes que poner el micrófono, perdón, y porque estás en silencio de momento. Enseguida, solamente pues
Agradecerte en primer lugar, Juanma, y el equipo de Finnova Bruselas, España y Europa en general por esta invitación a acompañarlos en esta nueva aventura que emprenden ustedes de promover a través de este foro virtual la colaboración euro-latinoamericana, para la cual Panamá siempre será un cómplice muy dispuesto a prestar su espacio y su cintura geográfica como puerta de entrada para que estas nuevas tecnologías, estas tecnologías innovadoras que hoy ustedes discuten, permeen en las prácticas que se utilizan y que son cada vez más urgentes o indispensables, sobre todo en el contexto del reto que nos ha venido planteando durante el presente año esta pandemia indeseada seguramente por todos y que de muchas maneras nos ha impuesto una agenda muy distinta en materia de relaciones exteriores, de cooperación internacional y de colaboración entre las empresas, incluso que se dedican a estos menesteres. Como lo has mencionado, Panamá abordó el tema de la pandemia desde el inicio con una perspectiva preventiva, intentando todos los esfuerzos para reducir al mínimo posible el impacto en nuestra economía y en nuestra convivencia social. Obviamente que no ha sido fácil. Panamá, como todos saben, es un hub regional que, por el cual transitan alrededor de 20 millones de pasajeros por años. A pesar de que nuestra población es una población de apenas 4 millones de personas, nuestra sociedad, nuestra población recibe un gran impacto del exterior y, por tanto, las primeras expresiones de la pandemia llegaron, los primeros casos llegaron a nuestras costas por alrededor del mes de marzo de este año. Y obviamente eso nos planteó de inmediato empezar a tomar medidas de cierre de nuestras fronteras, restricciones de circulación y toda una serie de otras medidas. Pero en el tema específico que ustedes hoy abordan, que es el tema sanitario y específicamente el tema del manejo de los residuos sanitarios, y en particular los hospitalarios, también debo decir que bueno, Panamá cuenta con una legislación bastante robusta que nos permitió a nosotros de inmediato ponernos en línea toda una serie de medidas que fueron de aplicación obligatoria para todos los actores en el sector salud. En particular, el Ministerio de Salud cuenta con una resolución 560 del 19 de junio de 2017, que en base al mandato constitucional establecido como base, que es proteger a nuestra población frente a este tipo de situaciones, este tema está regulado mediante un decreto ejecutivo 111 del 23 de junio de 1999, que establece el reglamento para la gestión y manejo de desechos sólidos procedentes de los establecimientos de salud y señala en su artículo 66 que toda empresa o ente prestador de servicios de manejo de los desechos sólidos y hospitalarios e higiene hospitalario deberán contar con una autorización expedida por el Ministerio de Salud. Eso. Darío, no te vemos la cara. Sí, digo, así. Venga. No,
no se están perdiendo mucho, pero bueno, de todas maneras, por cortesía, los acompaño. En todo caso, no siendo el Ministerio de Relaciones Exteriores y mi persona un especialista en este tema, yo lo que quisiera aprovechar este espacio es para saludar esta iniciativa conjunta de FINNOVA y de la Comisión Europea para promover la innovación en este campo. Como todos sabemos, la pandemia ha impuesto a todos nuestros sistemas de salud unos retos altísimos en materia de manejo de estos desechos. Hay toda una serie de nuevas, productos que se han ido generando, todo lo que tiene que ver con los guantes, las mascarillas, el gel, y en general todo el protocolo de limpieza hospitalaria ha disparado las alertas, y nuestros equipos están justamente siguiendo estos protocolos, además con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, siguen siendo la base para ello. Sin embargo, creo que el esfuerzo que hacen las empresas innovadoras para proveernos, para proporcionarnos nuevas tecnologías en este campo, serán absolutamente básicas, fundamentales para poder hacer frente a esta pandemia y a los futuros retos que se van a derivar de la pandemia. Y por lo tanto, lo que les quiero asegurar es que en Panamá tienen un espacio de colaboración, tienen un espacio de trabajo y tienen la más cordial bienvenida, no solamente desde el gobierno de la República de Panamá, sino también desde la representación de FINNOVA aquí, que con mucho gusto acompañará las iniciativas que sus empresas y obviamente en este sentido también damos la bienvenida a la iniciativa de DG Connect y de la Comisión Europea en promover este tipo de emprendimientos innovadores vinculados a la salud, que es sin ninguna duda el reto más importante que estamos enfrentando en estos días, porque por supuesto es un requisito sine qua non para el desarrollo de nuestra actividad y la recuperación económica de nuestros países. Así que con eso, mi estimado Juan Manuel, dejo el saludo de Panamá y bueno, poniendo a disposición todo nuestro respaldo a esta iniciativa. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Y Darío, saludos en Panamá y tomamos la palabra cuando tengamos resultados de este aceleratón, pues ya lo que nos manifestaste, ese interés posible de aplicar esas innovaciones para el hub de innovación de Centroamérica, que es Panamá, donde además hay un sistema interesante de protección de las inversiones y es un país seguro. Sin más, nos conectamos, vamos al siguiente bloque, que tiene que ver ya a nivel metodológico. Hemos visto la importancia que se le da a los residuos de salud. Se están hablando de esos residuos. Claro, hay un grave problema en todos los colectores porque la gente tira las mascarillas, llegan al alcantarillado. Esos son residuos sanitarios o son residuos que están en la calle, ¿no? Pues es un problema. Hemos visto esta visión de la Comisión respecto a los residuos farmacéuticos, que en España funciona a través del programa SIGRE. Desde hace años las farmacias lo recogen, que es solo una pequeña parte de los residuos sanitarios en los hospitales, que es porque en los hospitales también se generan esos residuos farmacéuticos. Pero el residuo más nos ocupa hoy es esos residuos que se generan en los hospitales, del cual hay alguno que es
realmente muy peligroso. Bueno, pues claro, si hay algún estamos hablando de vendas, gasas, a veces pues residuos humanos, ¿no? De cuando hay alguna amputación, de batas, de materiales que tenemos que ver cómo se hace el reto de la innovación en su gestión. Y sin más, vamos al reto y vamos con un poco de retraso y por eso no hacemos preguntas. Hoy se presenta el Healthcare Startup Europe Acceleraton, que es una metodología de innovación abierta y que pretende ese partenariado público-privado, que aquí tenemos como mínimo ya dos administraciones públicas que se ofrecen a hacer un Living Lab, a hacer una validación de esas innovaciones. Me estoy refiriendo al Gobierno de Canarias, Consejería de Salud, representada por Elizabeth, y también, como no, bueno, pues también hay financiación en el programa Horizon, en el cual puede haber pilotos también en Panamá. Vamos a darle ya sin más, nos conectamos otra vez con Bruselas, con el don Massimiliano Dragoni, alto funcionario de la Dirección General de Innovación Digital y Blockchain, DigiConnect, de la Comisión Europea, de quien depende Startup Europe, y de Startup Europe depende el Startup Europe Awards, que gestiona Finnova a nivel mundial desde el año 2016. Y le agradecemos su tiempo y que se haya conectado ya con nosotros en dos ocasiones hoy, dos webinars distintos. Y sin más, tiene usted la palabra y si luego nos podría decir cómo las tecnologías de información, ¿sabes? Porque lo que hace Startup Europe es ayudar a los emprendedores, pero además, cómo estas tecnologías de información también pueden ayudar a una adecuada monitorización y trazabilidad de estos residuos sanitarios, me estoy refiriendo a los peligrosos. Sin más, Maximiliano, tiene usted la palabra. Vale, gracias. Gracias, Juan Manuel, por esta invitación y enhorabuena por haber lanzado una iniciativa tan interesante como el Healthcare Acceleratón, que me parece muy interesante y muy útil, sobre todo para acelerar un poco la innovación en sectores donde evidentemente hace falta una gestión más clara, más trazable, más transparente, sobre todo de desechos y residuos que pueden tener problemas en la sociedad, residuos peligrosos. Vamos a ver, voy a empezar a hablar un poco primero de lo que estamos, digamos, de lo que es el entorno en que nos movemos en este momento. El ponente que hablaba antes que yo del Parlamento Europeo, se me escapó el nombre, lo siento, ha puesto en evidencia lo que la Comisión, bueno, la Unión Europea está poniendo a disposición de los Estados miembros y en particular de España como fondo de recuperación y resiliencia y resilience, que roza aproximadamente 59.000 millones de euros de fondo en concepto de subvenciones. Y de eso, evidentemente, un 37% es en el ámbito del Green New Deal, del Pacto Verde, para reducir el impacto medioambiental de lo que son las producciones y cualquier tipo de actividad social, empresarial y tecnológica en el entorno, sobre el entorno, y un 20% de ese montante debería de ser en lo que se llama la transición digital o la digitalización de todo lo que son las actividades económicas y sociales de la sociedad. Entonces, este aceleratón que está lanzando Finnova y que yo le brindo la idea, que me parece muy buena y muy relevante, es de, se pone en el centro de este cruce entre Green Deal, digital o digitalización, transición digital y emprendimiento. Emprendimiento es muy importante porque el emprendimiento está a la base de todo lo que es el, ¿cómo decir?, la capacidad de un territorio, de una nación y de Europa a poderse poner en juego y lanzar su propia economía hacia una recuperación duradera, y sostenible, porque evidentemente no es suficiente el dinero público para lanzar una economía, hace falta el emprendimiento de los emprendedores para que lo que se invierte hoy dé frutos el día de mañana. Entonces, hablando del emprendimiento, bueno, yo
en la Comisión Europea sigo el emprendimiento desde el punto de vista de un programa que hemos lanzado ya desde hace 6 años, que es el Startup Europe, de que justamente Juan Manuel Revuelta ha mencionado antes, que trata de crear los entornos, los ecosistemas apropiados para que startups en varios sectores digitales y también en tecnologías que puedan encajar con elementos de digitalización, en que las startups puedan tener su mejor opción, su mejor posibilidad de crecer, de hacer el scaling up, como se dice, de crecer y ser el día de mañana tal vez un unicornio, o por lo menos tener una salida al mercado importante para que puedan beneficiarse la sociedad y ellos mismos de sus invenciones y de su innovación. Bueno, por definición, las startups son innovadoras y las startups normalmente son, en muchos casos, son las que producen muy a menudo soluciones tecnológicas más rápidamente que las empresas más grandes y al mismo tiempo son más atrevidas en su acercamiento a las soluciones tecnológicas que se pueden dar a un problema dado. Como en el caso, por ejemplo, del tratamiento de los desechos sanitarios de los hospitales y de los centros médicos en un determinado territorio. Podría ser las Islas Canarias, podría ser España, podría ser el territorio de la Unión Europea. Entonces, este tipo de pensamiento lateral, lo que en inglés se le llama el lateral thinking, es muy importante y nosotros como Comisión Europea intentamos apoyar incentivar este pensamiento lateral, que no quiere decir seguir en la misma dirección en que una empresa ha estado haciendo su trabajo, produciendo productos, servicios y tal en los últimos 20 años, sino que capacidad de pivotear hacia otras direcciones lo que podría ser una solución funcional a un problema dado, una solución tecnológicamente funcional. Y en esto las startups son evidentemente la mejor herramienta, el mejor lugar en que se pueden encontrar ese tipo de nuevas tecnologías que dan respuestas concretas y en tiempos relativamente breves. Entonces, en particular yo, por mi trabajo y por donde de lo que me estaba ocupando en los últimos años, no hablaré mucho de lo que es el medio ambiente, o por lo menos del impacto sobre el medio ambiente de tecnologías que traten materiales o digamos, desechos en sus aspecto más apropiado del término, es decir, el tratamiento en sí, el proceso de tratamiento, sino que yo me centraré más bien en lo que voy a hacer la tecnología digital de acompañamiento de ese tratamiento, es decir, como tecnologías como blockchain o Internet of Things, en que las máquinas se hablan entre ellas, lo que se llama M2M, Machine to Machine, y que permiten, por ejemplo, de hacer un trazamiento bastante seguro, bastante automático, de lo que pueden ser los containers o los contenedores de desecho de un determinado tipo de, digamos, desecho peligroso, sanitario, u otro que no sea tan peligroso y igualmente es un desecho sanitario. Por ejemplo, lo que se utiliza mucho en la terminología de blockchain, o por lo menos en la tecnología blockchain, se habla del double digital twin. Es decir, por un lado tenemos la producción concreta, es decir, el container con sus desechos biológicamente o bacteriológicamente peligrosos, que va en su proceso físico, y a eso se le añade un proceso digital que acompañe ese proceso físico, que se graba en un blockchain, es decir, en un token que se produce y que va a seguir ese producto, ese container, a lo largo de su, en inglés se dice disposal, el tratamiento, digamos, hasta que llegue a un depósito donde salga el tratamiento y se traten los desechos de forma legal. Evidentemente, eso sirve no solo a seguir la trazabilidad del container mientras pase del hospital, que, digamos, mientras vaya del hospital hasta el depósito de tratamiento final, sino también de poder detectar si ese proceso, ese camino se tuerce o por lo menos va en otra dirección, como por ejemplo hacia depósitos para desechos que no son tan peligrosos, con lo cual sería ilícito e ilegal,
o desaparezca, por ejemplo, en la mar, que es uno de los temas que han acompañado a la Unión Europea en los últimos 40 años, de desechos químicos y más que desaparecían en lugares que no se sabía dónde. Entonces, utilizando la tecnología blockchain conjuntamente con una tecnología de Internet of Things, con lo cual el container habla con los puntos de pasaje de su proceso, con lo que son las tecnologías satelitares, es decir, de satélites para abajo, de, por ejemplo, sistemas de GPS y de transponders que determinen exactamente dónde se halla en cada momento el container con su producto tóxico, pues permite una mucho más segura y clara detección de dónde esté el producto en cada momento, entonces su trazabilidad, porque si un container, trazabilidad que sea durante el proceso, o si el container se desvía, se pierde en el medio ambiente, pues que se pueda localizar lo antes posible para luego volverlo a poner en su camino hacia un proceso de, legal y sobre todo según las reglas del arte. Por eso, por ejemplo, el desarrollo de sensores de nueva generación que puedan permitir la trazabilidad de un container en el mundo virtual digital de blockchain, así como en el mundo real físico del container o del producto que se quiere uno, del hospital se quiere deshacer, es fundamental la tecnología de los sensores, así como una mejoría de las tecnologías que se utilizan hoy en día en los hospitales para hacer el seguimiento una vez que el producto, digamos el producto, el desecho, el producto tóxico o lo que sea, pues salga del hospital y entre en el medio ambiente, es decir, medio ambiente que podría ser la ciudad, el campo, un territorio cualquiera, para poder saber cómo, cuándo y dónde se dispone de ese desecho para que luego sea tratado adecuadamente. Bueno, aquí me paro de momento porque creo que esas son ideas que luego las startups o durante el aceleratón, supongo que habrán varios candidatos que se presenten y espero que eso sea el caso. Y dentro de lo que son las Startup Europe Awards, esperamos que el año que viene en Portugal, cuando haremos nuestro Startup Europe Summit, que es un congreso que se celebra cada año justamente para llevar al público las actividades y las innovaciones que se han soportado, ayudado y financiado con Startup Europe. Espero que dentro de ese nuestro próximo Startup Europe convenio Startup Europe Summit, lo sé decir en inglés, pero no sé decirlo en castellano, los Startup Europe Awards tengan también el resultado de este aceleratón, probablemente eso se hará en la primavera del 2021, y espero que lo que está poniendo en marcha Finnova con este aceleratón tenga éxito para luego ver los resultados y presentar lo que se ha conseguido en este Startup Europe Summit en la primavera del año que viene. Gracias. Muchísimas gracias, Maximiliano. Y sin más, vamos a ir muy rápidamente. No te hemos querido cortar porque vamos mal de tiempo con Carolina. Carolina es una chicharrera tinerfeña afincada en Bruselas y que ha sido la responsable de poner en marcha, junto a Juliana, los primeros aceleratón, concretamente en el caso del agua. ¿Qué tiene que ver agua con los residuos sanitarios? Fíjense, de los hospitales sale lógicamente las aguas residuales que también contienen bacterias de COVID-19, que eso, si hay pérdidas en las tuberías de agua, pues puede ser un foco de contaminación. Sin más, tienes la palabra para explicar muy brevemente, Carolina, qué es lo que estamos lanzando hoy y qué va a pasar las próximas semanas desde un punto de vista metodológico. Vale, ok. Muchas gracias, Juanma, y muchas gracias a todos los que estáis aquí con nosotros. Como bien he dicho, no tenemos mucho tiempo, así que voy a intentar simplificar muchísimo. Básicamente, lo que vamos a lanzar es este aceleratón relacionado con el tema de los residuos sanitarios y en qué consiste. Básicamente es una metodología de competición donde podéis escribiros tanto lo que estéis aquí como
los que lo veáis en diferido, mis compañeros pondrán en el chat el enlace para que os podáis inscribir. Está abierto a todo tipo de público, emprendedores, empresas privadas, empresas públicas, que lo que quieran básicamente es aportar una idea a estos retos que hoy se nos están planteando. Una vez que tengamos todos los participantes que quieran básicamente darnos una solución, lo que haremos es crear grupos multidisciplinares y haremos una competición. Una competición que consistirá en que haremos varias fases de clasificación, irán pasando hasta una final. Todos sus proyectos se irán evaluando, por ejemplo, enfocados a una convocatoria Green Deal, a una convocatoria de Life, de Next Generation. Entonces lo que se va a hacer es trabajar sobre la propia plantilla para que el equipo que gane obtenga un ticket de aceleración. ¿Y qué es ese ticket de aceleración? Ese ticket de aceleración consiste en un curso de formación en fondos europeos, en un asesoramiento a la hora de redactar parte legal, medios de comunicación, difusión, herramientas básicamente que mi compañera Lola explicará ahora, y la posibilidad de presentarse a una convocatoria oficial y de participar en la próxima edición de los Startup Europe Awards que ha comentado Maximiliano. Así que básicamente es eso. Yo os animo a todos a que os inscribáis en el enlace y a partir de ahí ya nos iremos poniendo en contacto con vosotros. Gracias. Juanma, estás en mute. Sí, Lola, gracias. Lola, adelante. Cuéntame qué va a significar desde un punto de vista de comunicación, lo más rápido posible. Fantástico, gracias. Buenas tardes a todos. Soy Lola Bordás, responsable de marketing y comunicación de la Fundación Finnova. Y simplemente, rápidamente, retomo las palabras que ha introducido muy bien mi compañera Carolina Lechado y comentaros que el Aceleratón como un proyecto, un programa de innovación abierta, ya lleva varias, desde este año que lo lanzamos, lleva varios programas. Hemos realizado uno de agua, de incendios, de paja del arroz y de retos de energía. Esto se trata de un programa que nace que evoluciona desde lo que es el Startup Euro de la DigiConnect, de la Comisión Europea, que la Fundación Finnova implementa desde el 2016 a través de Startup Europe Awards, unos premios para la innovación, para los emprendedores y para la creación de, bueno, pues para eso, para dar premios y ayudar a todas las startups, innovadores, empresas, etcétera. Y lo que hacemos pues es eso, efectivamente vincularlo y apoyarnos a nivel europeo con esta iniciativa. Entonces estamos hablando de un programa de innovación abierta que no simplemente es un premio de un día o es participar a corto plazo en algo, sino que lo que ofrecemos es un programa amplio con una hoja de ruta en la cual el lanzamiento es hoy, como bien hemos dicho, y termina con varios meses de duración, a través del cual se hace esa formación para que la gente participante pueda, además de competir entre diferentes equipos, aprender a través de herramientas a cómo plantear y pedir apoyo y subvenciones a la Unión Europea. Y todo esto mentorizado y apoyado por los expertos, más expertos del momento en este sector. Así que bueno, eso es lo que es el aceleratón. Para conseguir comunicar que todo esto llegue a gran público, lo que hacemos es basarnos pues, bueno, una comunicación 360 grados, en la cual utilizamos y vinculamos a todos los participantes, tanto lo enviamos a los partners como a participantes, todo el mundo involucrado aquí puede participar activamente en la comunicación, a través de muchas cosas, notas de prensa, redes sociales. Nosotros les favorecemos, les damos toolkits de comunicación para que puedan apoyarnos, sumarse a esta comunicación, mailings, etcétera, etcétera, todo dentro de un ámbito internacional. Y como muestra, un botón, es decir, aquí os planteo, os enseño rápidamente lo que hicimos en estos primeros aceleratones de los que hablaba, en los cuales tuvimos una gran audiencia, alcance, etcétera, a nivel internacional. Estamos hablando, como podéis ver, la ceremonia final de uno de ellos fue más de 4.000 personas de audiencia, etcétera, etcétera.
Pero bueno, ahora deciros que hoy estamos lanzando este aceleratón y también tenemos otros lanzados con la misma finalidad, ¿no? De apoyar la innovación y aportar soluciones a retos reales. Y en este sentido, pues bueno, deciros, invitaros a que podéis no solo participar en este en el que estamos hoy lanzando, sino que mañana explicaremos dos nuevos retos dentro de, vinculados a la Semana de los Residuos, uno que tiene que ver con Smart Urban Waste y el otro que tiene que ver con InnoFood. Pues bueno, hasta aquí es prácticamente lo que os quería comentar de todo lo relativo a lo que es el aceleratón y a su comunicación. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Lola. Y bueno, y ya vamos ya al siguiente bloque. Ya hemos muy sucintamente lo hemos visto. Algunos de estos, el primer aceleratón, el del agua, fue con el gobierno valenciano y por poner un ejemplo y que nos entiendan, se convirtió en un proyecto innovador para captar microplásticos y se ha presentado concretamente un proyecto LIFE Medio Ambiente. Y sin más, que vamos con retraso, nos vamos al siguiente reto. No sé si Elizabeth, en nombre de la Consejería del Gobierno Canario, del Servicio Canario de Salud, quiere decir algo respecto a los residuos sanitarios. Elizabeth, y si no, bueno, en cualquier caso puede intervenir y matizar pues cuáles son sus prioridades en esa definición del reto. Pero Elizabeth, no sé si quieres decir algo, y si no, pues ya pasamos a don Javier Vega, que es el gerente de proyectos de creación de startups en el EIT Health, que es el European Institute of Technology. Muchas gracias por estar aquí, Javier, y tienes la palabra. Muchísimas gracias, Juanma, muchísimas gracias a Finnova por invitarme y darme la oportunidad de compartir con vosotros lo que es nuestro proyecto, ¿no? De EIT Health. Voy a compartir la presentación. Espero que lo podáis ver todos correctamente. Y bueno, y sin más demora empiezo porque sé que vamos con retraso, ¿vale? Os voy a comentar un poquito en qué consiste y cómo funciona un poquito el EIT Health Accelerator, ¿vale? Es donde yo trabajo, ¿vale? Mi nombre es Javier Vega, soy Project Manager dentro de la organización de EIT Health Spain, ¿vale? Y para poner un poquito en contexto, os voy a hablar un poquito de lo que es el EIT. El EIT es el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología, o el European Institution of Innovation and Technology, que se creó en el año 2005 bajo el paraguas del programa marco Horizonte 2020, ¿vale? Que a partir del año que viene pues, será Horizonte Europa. El EIT, a partir de las preferencias de la Comisión Europea, que identifica campos en los que fomentar la innovación, pues creó los diferentes, lo que se conoce como KICs, Knowledge and Innovation Communities, que son estas diferentes sectores estratégicos, ¿no? Pues el EIT, que se creó el EIT Climate, Digital, Food, y entre ellos pues, se creó el EIT Health, ¿vale? Todos ellos para fomentar la innovación en cada uno de estos campos, ¿vale? Los más recientes son el EIT Manufacturing y el EIT Urban Mobility. El último tiene la sede en España, en concreto en Barcelona, ¿vale? Sobre el EIT Health. EIT Health se creó en el año 2015 y lo más importante, tanto de EIT Health como de cualquier otro de estos KICs, es, ante todo y sobre todo, la red que genera, ¿vale? Estos KICs, en concreto EIT Health, lo que tienen ante todo es una red de socios que incluyen pues, desde socios industriales, corporaciones, universidades, todos ellos punteros en su campo, ¿vale? Pues, poner ejemplos, pues tenemos a Philips, a Siemens, en España, por ejemplo, pues están Telefónica, en la parte de corporaciones, Abbott o Atos, y también tenemos universidades como la Universidad de Barcelona, la Politécnica de Madrid o la Politécnica de Valencia, institutos de negocio como el IESE o centros de investigación como el BIST o de desarrollo industrial como puede ser Tecnalia o Leitato de Becat. Estructuralmente está definido por nodos regionales, ¿vale? Tenemos el nodo español, por lo tanto, EIT Health Spain, está también Francia, el nodo alemán, nodo escandinavo, UK Ireland, y luego un nodo más que incluye otras regiones innovadoras en Europa, que se conoce como Innostar, ¿vale? Incluye Portugal, Italia, Grecia, el este de Europa y también. Los objetivos de EIT Health son, ante todo, fortalecer los sistemas de salud en Europa, promover la mejor salud de los ciudadanos y contribuir a unos sistemas de salud sostenibles. Dentro de EIT Health hay lo que podemos llamar
tres pilares, que serían como tres departamentos funcionales, ¿vale? El departamento de aceleración, que somos nosotros, el departamento de educación y el departamento de innovación. Cada uno de ellos, o en cada uno de ellos, los socios, de manera colaborativa, formando consorcios, pueden presentar propuestas para ser financiadas por el DIT. ¿Vale? Estos consorcios, en el caso de aceleración, van a ser siempre programas enfocados al ecosistema, enfocados a apoyar a emprendedores, a startups, a llevar adelante, a llevar al mercado sus productos. En el pilar de educación y en el pilar de innovación son los socios los que presentan propuestas para o bien presentar programas educativos en el pilar de educación para pacientes, para ciudadanos, para profesionales o en el pilar de innovación para llevar productos y servicios al mercado. Dentro del pilar de innovación también existe una parte donde se pueden incorporar startups, proyectos de startups, donde pueden recibir una financiación importante para llevar su producto al mercado en un programa de un máximo de 3 años. ¿Vale? En el pilar de aceleración en concreto, hemos apoyado desde que se creó JT Health un total de 740 startups, las cuales han conseguido, gracias a nuestro apoyo, una inversión de más de 200 millones de euros. Solo en España hablamos de más de 170 empresas, más de 170 startups y casi 100 millones de euros levantados por estas empresas. Dentro del pilar de aceleración tenemos diferentes programas que ofrecemos al ecosistema, a emprendedores y startups para ayudarles a llevar sus programas, sus productos al mercado. En este sentido, lo tenemos dividido un poquito nuestro catálogo de programas en 3 secciones. La parte de incubación para digamos, proyectos menos maduros, la de validación y la de escalado para los más maduros. En la parte de incubación tenemos estos programas, no me voy a entretener en explicar cada uno de ellos, simplemente que entendáis que son para bien investigadores que tienen productos con potencial de mercado o bien para startups en fases muy iniciales. ¿Vale? Y siempre es para validar el producto, para validar su modelo de negocio. ¿Vale? Algunos de ellos, como el programa Cash Impulse, va asociado a financiación, los otros son más asociados a la validación de esa idea de negocio. En la parte de validación ya estamos hablando de empresas, de startups, para validar con usuarios finales, para conseguir financiación o para ayudarles vía mentoring. Y finalmente, en la parte de escalado, pues tenemos programas que están enfocados a proyectos que ya están en el mercado, pero quieren acceder a nuevos mercados europeos. Otros proyectos, otros programas que están enfocados son competiciones para ayudarles a darles visibilidad ante inversores y corporaciones para ayudarles a conseguir financiación, o bien son plataformas directamente de financiación en la que están incluidos inversores asociados a nuestra red que pueden invertir en esas startups que están ahí dentro, que son aceptadas en la red, o bien una plataforma de inversión que es la primera plataforma de crowdfunding paneuropea. Finalmente, para acabar, quería poner algún ejemplo de alguna startup que ha pasado por EIT, ¿vale? Y como ejemplo he cogido Recin Medical porque creo que está un poquito más relacionada con el tema de Waze, pero sobre todo porque es una startup canaria. ¿Vale? Recin Medical es una startup que se creó hace, creo que antes de 2015, pero que participó en el programa Head Start, que le da una financiación de 50.000 euros para ayudarles a acceder al mercado, y después ha pasado por diferentes programas de EIT Health, y además consiguieron, fuera de EIT Health, un programa SM Instrument Fase 1, también de H2020, de un valor de 50.000 euros. Lo que hace Recin Medical es que tiene un nuevo tipo de catéter urinario. Digamos que la innovación es que es capaz de controlar el flujo de orina. Y de esta manera, el usuario, el paciente, no tiene que estar constantemente llevando una bolsa urinaria y además eso facilita también o reduce el riesgo de infecciones, no solo para el paciente, sino también de contacto con material biológico potencialmente contaminado para los enfermeros que trabajan en este sector. Vale, de hecho, Manuel Luque, que es uno de los fundadores de la empresa, él mismo es enfermero. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Vamos terminando, que vamos mal. No. Tenía otros ejemplos que no voy a mencionarlos, simplemente que sepáis que hay más empresas, hay otras muchas que han pasado por EIT Health y han conseguido levantar capital. Y que aquí estamos, EIT Health, ¿vale? Para aquellas startups que necesiten entonces, al mercado. Podemos decir, Javier, que... Sí. Que de las empresas que se vayan a empezar a presentar con sus innovaciones, bueno, el Instituto Tecnológico Europeo y concretamente el EIT Health, podrá ayudarles a buscar inversores, ayudarles con vuestro programa de aceleración. Exactamente, bueno. Que nos contacten. De hecho, nosotros una de las cosas potentes que tenemos en EIT Health es que somos personas que estamos ahí, es decir, que aparte de una institución, hay 2 o 3 personas en aceleración que contestamos y que nos pueden escribir en cualquier momento para preguntarnos, y siempre hacemos entrevistas con cualquier emprendedor que quiera llevar adelante su producto.
Muy bien. Nosotros siempre tratamos de invitar al Instituto Tecnológico Europeo, Innovación y Tecnología Europea, que es la traducción correcta. De hecho, somos miembros como FINNOVA de Climate Kick. Uh-huh. Hoy vamos a tener uno de los proyectos aprobados por el EIT de Urban Mobility de aplicación en el campo sanitario. Lo vamos a escuchar después, que es el CDClim. Javier, te vamos a contactar también por si queréis estar en ese jurado que vamos a constituir en las próximas semanas. Nos encantaría que fuerais parte del jurado y que en el ticket europeo de aceleración pudiéramos integrar vuestro apoyo. Fantástico, sí, sí. Como miembros que somos del EIT, pues creo que nos haréis caso. Y tenemos el privilegio de una consejería de sanidad que se quiere meter en líos y ser living lab de cualquier tipo de proyecto para ayudar a validarlo. Fantástico. Pues muchísimas gracias. Contad con nosotros. Muchas gracias. Perdón, que estaba en silencio. Sin más, vamos al siguiente ponente. En este caso, pasamos del Instituto Tecnológico Europeo, vamos al sector privado, concretamente a B Startup del Banco de Sabadell en Canarias, a Roger Blanch, que es una de las, bueno, de los programas privados de banca que más apoya. De hecho, estamos colaborando desde hace poco, con nuestra aceleradora de incendios, desde la Fundación FINNOVA. Y sin más, Roger, tienes la palabra. Pues muchísimas gracias, buenas tardes a todos. ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto. Ante todo, dar las gracias a FINNOVA por ayudarnos y dejarnos ser parte de esta excelente iniciativa. Básicamente, no sabía que podía hacer esa presentación con un soporte físico, en este caso, con un proyecto de una diapositiva, pero sí que voy a intentar explicar un poquito lo que hacemos y entrando un poquito al detalle para que lo entendamos. Seré breve, lo prometo, ¿vale? Pero intentaré dar mucho contenido para que quede muy claro, ¿de acuerdo? Las partes más prácticas, perdón, Roger, para los que vayan a participar, ¿en qué les puede ayudar el bueno, en qué les podéis ayudar vosotros? Perfecto. Primero sitúo un poco qué es B-Startup para que lo conozcamos y luego os digo un poquito lo que hemos hecho hasta ahora, ¿de acuerdo? B-Startup es una iniciativa de Banco Sabadell que nace en 2013, ¿de acuerdo? Y básicamente está destinada a apoyar a emprendedores innovadores en todos sus campos, ¿de acuerdo? Luego veremos que hemos lanzado un vertical de salud para que su proyecto pueda desarrollarse con las máximas garantías de éxito. Eso es un poquito la definición de nuestro programa, ¿de acuerdo? Hacemos básicamente tres cosas muy concretas. Primero, financiamos startups, vuelvo a repetir, de cualquier sector, salud incluido. Invertimos en startups y paralelamente actuamos como innovación colaborativa dentro de nuestra propia corporación, ¿de acuerdo? Cuando digo que financiamos startups, lo que hacemos es acercamos la banca tradicional al mundo de las startups, entendiendo sus modelos de negocio y sus casuísticas. ¿Cómo lo hacemos? Pues con oficinas bancarias especializadas, gestores específicos, productos para ellas, ¿de acuerdo? Después lo que hacemos es, la segunda rama importante creo yo que es la parte de inversión. Invertimos con dos vehículos de inversión. Uno sería para compañías en fase seed, de fases iniciales, un ticket fijo de 100.000 euros. Y luego tenemos un vehículo que sería un venture capital al uso, donde entraríamos en tickets ya entre 200 y medio millón. ¿De acuerdo? Paralelamente a esto, comentaba que tenemos una tercera rama de actuación que sería la innovación colaborativa, que al final lo que hacemos es actuar de radar de oportunidades para el banco. Cualquier solución que pueda ayudarnos a agilizar el ritmo de innovación, le damos puerta de entrada al propio banco. Dicho esto, presentación formal de lo que es B-Startup, ¿de acuerdo? Hace tres años lanzamos o decidimos apostar en el sector health, ¿vale? Para hacer inversiones. Con que era un sector un poco desconocido para nosotros, lo que hicimos es que fuimos de la mano de la consultora de Genesis Biomed, que lidera José Luis Falcó, y decidimos invertir en proyectos del sector en cuatro modalidades, lo que sería el health, el medical device, el in vitro diagnosis y las biotech. ¿De acuerdo? Para tener un poco de idea de nuestro portfolio de B-Startup Health, he desglosado en 2018, 2019 y 2020 en qué hemos invertido. Entonces, en 2018 hemos invertido en una compañía que conoceréis muchos que salió en prensa, que es Advit Therapeutics. Es básicamente lo que hace es un diagnóstico precoz del Alzheimer.
En segundo lugar, también invertimos en CreatSense. Al final, básicamente, es capaz de detectar enfermedades renales en gota de sangre. Y también invertimos en una tercera, lo que se llamaba Able Human Motion, que al final no deja de ser un exoesqueleto ligero. Eso lo hicimos en la convocatoria de 2018. En 2019 invertimos en tres startups más de health. Una sería Miwendo, que es un accesorio de endoscopia para automatizar la detección de pólipos. Después también invertimos en Doppli, que detecta latidos del bebé con sensores inteligentes, evitando así el tema gel. Y por último, en Oxolife, ¿de acuerdo? Que al final, bueno, es una compañía que también ha dado mucho, mucho de qué hablar. Este 2020 ya podemos decir que hemos directamente invertido en InBrain, ¿de acuerdo? Que mediante el grafeno es capaz de acceder a terapias neuroelectrónicas en el cerebro. Y dos más que no tenemos en este momento, no vamos a hacer público aún. También para ver un poco el impacto de salud del banco y la concienciación que tenemos, adicionalmente somos, somos inversores, grandes inversores en un fondo que es Asavis Partners. Es un fondo de primer nivel de health tech en España, no sé si seguro que muchos de vosotros lo conoceréis, con quien también compartimos participadas como la que he comentado de InBrain y SIUS. Y de todo esto, al final podemos deducir, yo creo, un par de cosas, ¿no? A raíz del COVID, la población se ha hecho más consciente de que el tema salud es muy importante. Incluso podemos ver también, incluso en prensa y televisión, el nuevo movimiento que hay ahora de destinar el 2% del PIB en I+D, pues para alinearnos con otros países, ¿no? Que al final el tema de invertir en salud no es broma. Y por último, también hemos detectado también que el COVID ha sido un acelerante para la digitalización del sector sanitario en general. Entonces, básicamente nuestra iniciativa lo que hace es lanzarnos al sector salud. Somos, queremos ser uno de los bancos que apoyen este sector. Y por último, también indicaros que se ha hablado antes, ¿no? El tema de financiaciones y demás. Nosotros como banco, entendiendo estos modelos de negocio, lo que hacemos al final es ayudamos a estas compañías innovadoras a anticiparse esas ayudas, ¿de acuerdo? Entonces, luego, si lo deseáis, me podéis poner en contacto porque si tenéis compañías que quieran acelerar e innovar, pues como banco podemos estar detrás para ayudarlas. Pues muchas gracias, Roger. Y te tomamos la palabra. Sabíamos que invertíais en el campo de salud y, desde luego, también a vosotros os interesa invertir en empresas que sean financiables por la Unión Europea. Porque correcto. Reduce vuestro riesgo y podéis anticipar la subvención. De hecho, es lo que Vi Startup está haciendo con la Fundación Finnova de un gran proyecto que tenemos, que es el de la aceleradora vertical en innovación en lucha contra incendios. Y como nos han anticipado dinero de esa subvención que viene después, seguro que se puede hacer para emprendedores. Muchas gracias, Roger. A vosotros. Y bueno, y aparte de salud, hay que pensar también en sostenibilidad en salud. Entonces, en medio ambiente. Correcto, estamos en ello, Juanma, perdona que te interrumpa, pero con que no es muy oficial aún, no he podido comentar nada, ¿vale? Pero lo tenemos en nuestro punto de mira. De hecho, estamos trabajando en ello. Bueno, pues si es una empresa innovadora y en residuos, que se presente a este reto. Bien, nos vamos rápidamente a Madrid a conectar con don Francisco Martín Santamaría, director de Sur y de Canarias del Buró Veritas, como entidad certificadora. Y bueno, Francisco, tienes la palabra. Tengo el micro. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias a Finnova por invitarnos y yo solo amenazo con una sola transparencia, que no la tengo ahora en pantalla completa, ya está en pantalla completa. Y hablabas, Juanma, de la sostenibilidad, herramientas para medir la sostenibilidad, y yo me siento abrumado con todos los proyectos que se han comentado y voy a tratar de explicar qué hace Buró Veritas con sus 78.000 empleados, más de 400.000 clientes en todo el mundo. Yo tengo una responsabilidad más reducida que se circunscribe a Canarias y a Andalucía y para trabajar lo que hacemos es medir el progreso de sostenibilidad en las organizaciones. Y dándole vuelta y escuchando atentamente todos los ponentes que me han precedido, creo que la mayoría de proyectos que se lleven a la realidad van a tener la obligatoriedad de llaves de acceso a los mercados con el cumplimiento
no solo de reales decretos o transposiciones de directiva, sino de normas internacionales que son reconocidas a nivel mundial. En el caso del sector electromédico, yo formo parte de un grupo de trabajo de la parte de medicina y asistencial y todo el campo farmacéutico y también el asistencial, y quería en dos minutos decir qué hacemos y qué podemos hacer. También podemos ayudar a las empresas en esa credibilidad al mercado a la hora de exponer un servicio o un producto. En el ámbito que une toda esa componente ambiental, económica y social que converge en la sostenibilidad. En el caso del sector médico hay infinidad de normas. Ahora ya nos hemos hecho expertos en normas de mascarillas, que es higiénica, pueden ser directamente quirúrgicas, pueden ser equipos de protección. Pues bien, Bureau Veritas se dedica a evaluar la conformidad de estas organizaciones. También en fase de desarrollo de producto. Hay una serie de normativas, unas son solo españolas, como la de los proyectos de I+D+I, que es con una norma, la 166.002, que llevan aparejado todo ese caminar en la investigación y también en la vigilancia tecnológica y en la patente de esos productos o servicios que pudieran emanar. Estas certificaciones las tenemos no solo con los empresas que se crean, sino con los centros tecnológicos que ayudan y que son coadyuvantes, si estamos en el sector médico, viene como anillo al dedo, a estos proyectos. Y en sí lo que hacemos es ayudar a las organizaciones que implementen herramientas de mejora continua para poder dar confianza. En estos momentos actuales la confianza es un factor fundamental, y también dar credibilidad al producto y al servicio que prestan. Con este tipo de normas, que en su mayoría son voluntarias, otras son obligatorias, como la 13485 de Medical Devices, si alguien fabrica un producto que va adherido al cuerpo humano, va a necesitar esa certificación de ese sistema de gestión y luego la intervención de un organismo notificado. Para resumir, lo que yo quiero trasladar es que hay gran número de gran información que tiene un reconocimiento especialmente europeo, pero también internacional, y en esa conjunción de servicios y productos sostenibles desde su inicio. Tenemos una experiencia larga con otro servicio de salud que atiende a más de 8 millones de personas, que pueden ser otros países, en las que han implementado una metodología basada en una norma súper conocida, que es la 14.001, de cómo gestionar los residuos sanitarios a través de códigos de barras. Lo que ha comentado el ponente que me ha precedido anteriormente de esa trazabilidad mediante cadenas de bloques es perfectamente asumible, pero con la idea de estar en la realidad y con pequeñas soluciones que ayuden, por un lado, a minimizar los residuos, y en el caso que no se puedan minimizar, que tengan una valoración energética segura. Eso es lo que quería trasladar, y me pongo a disposición de cualquier duda, pregunta o información que pudiéramos aportar de forma desinteresada a empresas que inicien cualquier reto. Nada, te tomamos la palabra, como ya hemos venido hablando, Francisco, y en el proceso de las empresas que van a estar compitiendo, pues contamos con Bureau Veritas también en la mentoría adecuada, en la parte esa de certificación y regulación, y también, ¿por qué no?, en ese posible consorcio que pretendemos presentar a Horizon 2020, pues Bureau Veritas puede dar también esa parte de certificación. Now we are going to contact with Brussels again, with Mr. Dirk Peiling. I don't know if we have interpretation, Anna. If it's the case, you have interpretation in there in English, in the English channel. Okay, Dirk Peiling is not just an entrepreneur, he has created several companies, but he's representing also the
European PropTech Association. That means, perdón, eso significa que es la Asociación Europea de PropTech que no, yo le voy a pedir que muy brevemente nos presente, en primer lugar, en la definición del reto, estamos hablando del reto de los residuos sanitarios que son en edificios, en hospitales. Al final, los hospitales son building. Lo que tiene la PropTech, la European PropTech Association, y DIRC nos ha aceptado ser miembro del jurado, gestionan edificios, innovación en edificios. Ellos, como Workero, han tenido que innovar por efecto de la COVID-19, en primer lugar. Desde hace tiempo, ellos se proponen como un lugar, un living lab, para tecnologías, for technologies in management of real estates. I don't know if you understand me in my Spanish, Dirk. If not, yes, yes, I can understand you, but I cannot speak Spanish as well as you do. No problem. You will talk in. Okay. Segundo, el señor Paeling, lo que tiene es una red muy interesante que nos va a presentar, PropTech, European PropTech Association, donde quizás algunas de las soluciones para gestionar esos residuos en esos edificios kilómetro cero de sanidad, pues puedan tener transferencia a ese mundo, donde tienen 2.800 empresas en 23 federaciones europeas. Además, también desde hace 3 ediciones trabajan con la DigiConet y con Finnova en los PropTech Startup Europe Awards, y también puede haber, van a diseminar en la red de PropTech Startup Europe Awards, porque seguro que hay empresas como Sensoneo o quizás otras ganadoras que pueden atraer esas, transferir esas ideas de PropTech Startup Europe Awards también en el sector sanitario. Dirk, the floor is yours. Can I share some slides, Juanma? Sí, sí, sí. Let me first of all find the slides. A problem. I'm sorry, I need to find the presentation. Trying to find it, but I cannot find the screen. Okay, in the meantime, I will say some words. When you find, we restart with you. Bien. Oh, yeah, I find it. Okay. Yeah, it's good. Can you see this one? Yes, in a few seconds. Follow, the floor is yours. You have lose 1 minute, like the pitch. I'm sorry. Okay, good. So, first of all, I want to tell you what we do with one of my companies. It's all my companies are in real estate. One specific one is about organizing co-working in big buildings, but also in big companies. What we do is we create co-workings and shared workspaces that enable innovation and co-creation. Here you see some pictures of how we do this. And we have a value proposition that is double. We have landlords and companies with unused office space. We let them transform their spaces into a vibrant community in co-working spaces. And second, we organize and facilitate the innovation happening in those vibrant spaces. So we create ecosystems for companies. We do this, for example, in Procter & Gamble, where we have created a whole internal incubator where they work together with startups and other companies. Who are my clients? Well, also European Commission, European Agencies Network, Food Safety Authority, United Nations, and quite some others in the public sector. And then we have a lot of
companies in the private sector, which is Twitter, Qualcomm, Panasonic, Decathlon, Procter & Gamble, Mazda. So they are also renting spaces in our workspaces, in our buildings. We have 42 locations in Belgium, and by the end of next year, we will have 80 locations in Belgium. So what is important to talk about today is in April 2020, we were the first in Belgium of all the workspaces to adapt to the health situation. So we looked at health prevention, physical distancing, transparent communication. We put temperature controls, things that afterwards have been, you can see them everywhere. We created safe zones. And then we looked at what we needed to do in the buildings. Because in the buildings, obviously, we are all about new technologies in buildings. You can hear the example of climate control modifications, where we are completely changing the HVAC systems, but also everything which is wastewater, consume of energy, for example. So we have software that tracks all of this. It lets you book the office locations. It lets you check on the health of the building at that moment, while at the same time creating, together with startups from all over Europe, an ecosystem matching where we bring new startup companies, we bring them into the workspaces of the bigger companies, the corporates, to have them find new solutions for actual challenges. So one of the things that we have is like bookable maps where people can see immediately what are the safe zones, where are the zones that I can now today start and work, where should I not go? And all of this in function of the actual situation, which is updated live per minute. So it's also about, so it's about health, but it's at the same time also about security. And in all of this, I think that in the workspace of the future, any building of the future, people will want a lot of things, but they will want at least a safe and healthy workspace. And in that, Proptech is without any doubt leading the way. So an example here, which Juanma referred to also, is Sensoneo, is a startup now becoming a scale-up in wastewater management. They were the winners of the PropTech Startup Europe Awards in 2018. These are people with whom we work together to bring, to function here ourselves as a lab where we have new technologies that can be implemented. So what for you is PropTech? PropTech is all is PropTech technology, and it includes all innovations. It means business models or technologies in the complete value chain of the real estate. And it includes all the asset classes, residential, retail, office, logistics. So that is PropTech. And these PropTech companies, we have 2,700 EU-based PropTech companies, startups and scale-ups. And they are a member of what we have created 2 years ago, which is the European PropTech Association, a European umbrella of 24 national local PropTech ecosystems. So in that ecosystem, you have the big corporates in real estate, and then you have all these technology companies helping real estate to get green, to have lower gas emissions, lower energy consumption, everything which is waste treatment, very important in buildings. And in the end, what we do with it is we standardize the fragmented market. We create a legal framework that is adapted to PropTech and to scale up the cross-border collaboration so that we can find new technologies to better handle our energy, treat our waste, and go towards a green Europe. So one of the things that we also do is, together with Finova Foundation, is to organize what is called the PropTech Startup Europe Awards, where we have the judges, we have 70 judges of the largest real estate and technology companies in Europe, and they are the judges in this competition. So looking for the best of those 2,700 startups in technology specific for real estate. And I'm gonna close with one thing, which is really brand new. We have signed an agreement with the European Space Agency, and they will now, for the best European startups in property technology, they will give them the possibility to integrate technologies
that have been developed within the framework of the European Space Agency. This is unique in the world. It does not exist nowhere else. And I'm very proud of it for all us in Europe, because it shows that in Europe, we are really at the top of innovation. Thank you. Okay. Thank you very much, Vedant, Dirk. And okay, perdón, Dirk está, bueno, pues esperando también de esta, me comentaba ayer, de esta, de lo que empieza hoy, posibles innovaciones para incorporar en su Living Lab, en toda esa red, en PropTech. Y además va a ser viceversa, va a comunicar este reto en toda su red para que startups, premiados o no, puedan participar. Y para entender, porque claro, hablamos de los residuos sanitarios hospitalarios. Bueno, y eso nos hemos permitido investigar un poco, y ahí tenemos, como decíamos, el agua, lo que son los residuos que genera un hospital, residuos orgánicos, y cómo podemos minimizar ese impacto en el agua. Y se nos ha ocurrido pues también invitar, y a continuación le vamos a dar la palabra al líder de un proyecto aprobado por el European Institute of Technology, de concretamente Urban Mobility, y que salió con motivo del COVID-19. Se han aprobado solo 11 proyectos en Europa, 11 proyectos, este es de un poquito más de 500.000 euros, hay un consorcio amplio, liderado por Ditec Pesa, que es una empresa del grupo Ferrovial, en el cual tenemos el orgullo como Finnova de ser partners en este proyecto aprobado, solo 11 en toda Europa, y que tiene también como socios en el sector público, al área metropolitana de Barcelona. Y lo más interesante, en su responsabilidad social corporativa, Ferrovial está trabajando con startups, que es algo que es lo que nos mueve en estos Startup Europe Awards. Y sin más, José Javier, ¿cómo el proyecto que está ahora con resultados precisamente muy buenos de esta semana puede contribuir a minimizar el impacto de los residuos, en este caso de agua, a minimizar ese volumen de aguas contaminadas con productos químicos, y luego también cómo vuestra solución, que hoy se está utilizando en un metro y en un autobús en Barcelona, podría también contribuir a higienizar la superficie en los hospitales. Yo creo que hablabas de un porcentaje de un 14 y 16% que se contaminan por superficie. Sin más, José Javier, tienes la palabra. Hola, muy buenas tardes a todos. Efectivamente, Juanma, así es. Os voy a introducir rápidamente el proyecto y lo voy a enlazar con una noticia muy interesante en el mundo sanitario. Como sabéis, los desinfectantes son muy eficaces, pero son desinfectantes instantáneos. Si tú limpias una superficie con microorganismos, en ese momento el desinfectante, jabón, amoníaco, lejía, lo va a eliminar sin ningún problema, pero al poco rato el desinfectante desaparece de la superficie y si alguien con las manos contaminadas la toca, pues lo va a dejar contaminado. Entonces la idea surge de hacer un producto que sea un desinfectante que genere un recubrimiento permanente en las superficies, que ha sido el desarrollo del proyecto CD Clean, que empezó en marzo con una idea que tuvimos a raíz de que todas las infraestructuras suponían un riesgo de contagio para las personas. Luego hemos visto que tiene un componente medioambiental, porque efectivamente si tienes un producto que es permanente, que se adhiere a las superficies, es como una especie de pegamento que no se ve, no se percibe, solo ves que está cuando hace los ensayos químicos, entonces te permite que la durabilidad de la desinfección sea mayor y tener que repetir menos veces la desinfección. Lo que estamos haciendo ahora es repetir mucho las desinfecciones. Entonces, medioambientalmente tiene un factor muy importante. Y yendo ahora al mundo sanitario, si hacéis una búsqueda en Internet, el Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria, a través de uno de sus microbiólogos, hace unas semanas detectó en un hospital de Murcia que había coronavirus, a pesar de que estaban cumpliendo a rajatabla todas las desinfecciones en los hospitales. Esto viene muy al hilo de lo que os estoy diciendo. Ellos están limpiando muy bien, pero cualquier paciente, persona que vaya respirando, tosa o estornude o toque y esté infectada, va a dejar esa superficie contaminada a pesar de que está en el ciclo de limpieza. Entonces, este tipo de soluciones pueden ayudar mucho al mundo sanitario, al medio ambiente y al mundo sanitario.
La aplicación es sencilla, se aplica por nebulización con una pulverizadora, con un tamaño de gota muy pequeño, y una cosa muy buena que tiene, que también ayuda al medio ambiente, es que el producto es más eficaz poniendo una cantidad que no es muy grande, de 30 gramos por metro cuadrado. Estamos desarrollando el proyecto, como decía Juanma, nos ha costado mucho hacer ensayos con coronavirus, porque os podéis imaginar que encontrar un vial de coronavirus, traerlo, encontrar un laboratorio donde hacer el ensayo y poner a punto un ensayo que normalmente no se hace, porque este no es el ensayo convencional de líquidos contra virus, que lo veréis en muchos sitios, que es la UNE 14476. Este es el ensayo ISO 21702, que es de superficies que son virucidas. Entonces, pues, hemos conseguido llevar a término ese ensayo con coronavirus. El resultado es favorable. Estamos muy contentos. Además de lo que os decía Juan Manuel Revuelta del área metropolitana de Barcelona, el producto ya está en 800 coches City en Madrid. Estamos haciendo un seguimiento de la evolución del producto en los coches y City, y nosotros estamos bastante satisfechos porque, a pesar del uso, el producto sigue fijado. Es cierto que las zonas que se tocan más son zonas que vamos a tener que tratar más, como es lógico, porque el producto se pega a las superficies, pero hay que entender que no se convierte en las superficies. Entonces, si tiene mucha exfoliación, abrasión del público, se acaba yendo. Pero yo creo que en la área sanitaria nos queda un recorrido del marco legal y de certificaciones que hacer. El producto ya es comercial porque tiene el registro del Instituto Nacional de Toxicología, pero tenemos que hacer todos los registros a nivel sanitario como biocida y virucida. La formulación la acabamos de terminar y ahora empezamos el proceso de registro, aunque el producto ya se puede poner. Lo que pasa es que le faltan los registros. Oportunidades vemos muchas, porque hemos entendido estos meses que el mundo de la desinfección era un mundo que se había focalizado, como en muchos otros mercados, en precio. O sea, el coste de la lejía, la verdad, es que es realmente barato, pero la lejía es abrasiva. En muchas cantidades no es buena para nadie ni para los materiales que se oxidan, me lo están diciendo nuestros compañeros de los contratos de limpieza de Ferrovial Servicios, y el recorrido es amplio. Yo lo que quería terminar diciendo, que lo que se me queda de estos meses de trabajo, es que tenemos que ser capaces de tener el conocimiento para acertar en las medidas que tomemos, y en la desinfección de superficies es un campo que ahora mismo está muy abierto, y que tenemos que tener industria base aquí en España, porque si en pandemia alguien nos deja de suministrar desde fuera, pues no tendremos recursos para atenderla. Y este es un producto que estamos fabricando aquí en Madrid. Y esto era lo que os quería compartir. Creo que el mundo sanitario tiene una aplicación infinita. Os invito a buscar la noticia del Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria, porque es un virólogo bastante bueno que encontró restos de coronavirus a pesar de las desinfecciones. Y no hay más, estoy abierto a las preguntas que me queráis hacer. Muchas gracias a todos y, Juan Manuel, te cedo el turno de palabra. Pues muchísimas gracias. Nos conectamos ahora con Castellón, con un empresario, un multiemprendedor que ha tenido mucha iniciativa, un luchador, que es Paco Molina, que está acelerado por Startup Europe y que tuvo un premio, creo que fue en el año 2017, en el Parlamento Europeo, por sus patentes. Tienes que quitar el micrófono, lo tienes desconectado, Paco. Ganó un premio que fue por una patente que tiene para... Es el sistema más barato de secado de residuos y que higieniza, que es muy interesante, kilómetro cero, en un pequeño contenedor. Aparte, también está con una interesante patente para luchar contra el coronavirus a través del peróxido de hidrógeno. Sin más, Paco, tienes la palabra, esos 4 minutos 20 segundos. Adelante. No se te oye, Paco. Sí. A ver, sube el volumen. Sube el volumen. No, ahora lo ha silenciado. Tienes que conectar. Ahora, tienes que subir el volumen. No se oye, Paco. Bueno, mientras lo resolvemos y lo intentamos desde el servicio técnico, vamos a darle la palabra a don José, Juan José Prieto. Es el CEO de InnovaSur, al cual nos conocimos en la Feria Internacional, en FICMA. No sé si... Juan José, ¿estás conectado? Juan José. Bueno, pues no parece que esté Juan José. Paco, ¿tienes sonido?
No se oye. Vale, pues nada, si no se oye, esto es lo malo de no probarlo antes. Entonces, tendremos... Vale. Y Juan José Prieto, CEO de InnovaSur, tampoco está. Juan José aparece, pero con el micrófono apagado. Sí, Juan José, tienes... Tenemos... A ver qué emprendedor conecta ante su... Ahora, Juan José. Venga, tampoco se te ve la cara. Juan José, tienes la palabra. ¿Juanjo? No, no sé si se me escucha ahora. Se te escucha. Sí, pero... ahora sí. Bueno, no soy Juan José Prieto, soy Víctor de Ávila, que sí. Soy el consejero delegado de Esteriale. Estoy intentando aquí conectarme con el vídeo, pero por algún momento, por alguna causa me dice que no puedo iniciar el vídeo porque el anfitrión no me ha habilitado. O sea, si me habilitáis vosotros, ya podría aparecer. ¿Y tú representas a qué empresa? A Esteriale. Ya, porque habíamos invitado a InnovaSur. Vale. Lo que vamos a hacer mientras resolvemos los problemas técnicos de los emprendedores, vamos a hablar de los fondos europeos. Adrián Noeda, gestor de proyectos europeos, Fundación Finnova. Perla, por favor, conéctales a los dos. A ver, Adrián, estamos ahora en un periodo, por dar algunas cifras, estamos en un periodo que son 12.300 millones de euros de fondos FEDER no utilizados en el periodo 2014-2020, que hay que reprogramar. Hay 70.000 millones de euros de EU Next Generation para este nuevo periodo. La COVID-19 está financiado hasta el 100%. Entonces, bueno, ese es el escenario. Entonces, por favor, tienes tú la palabra y mientras vamos a ver cómo resolvemos los problemas. Nada, voy a compartir pantalla y comentar rápidamente porque la verdad es que estamos con bastante retraso. Así que voy a comentar rápidamente un poco cómo lo que van a ser los próximos fondos del próximo programa. Vale, lógicamente en el programa 2021-27 ya iba a haber un programa multianual de europeo para el periodo 2021-27, pero con toda la pandemia ha habido, pues hay unos fondos adicionales que conocidos como Next Generation, que digamos que va a ayudar a los Estados miembros de la Unión Europea a recuperarse de esta pandemia, relanzar la economía y aprender un poco sobre esta crisis. El presupuesto total que va a haber para este periodo es casi 1,8 billones de euros, 1,8 trillones en inglés, es bastante gordo. Es que consta del presupuesto que ya estaba preparado, un presupuesto reforzado de lo que ya estaba preparado, más los fondos del instrumento de recuperación de Next Generation. Como de estos fondos, al menos el 50% va a ir dirigido a la modernización mediante el programa Horizonte Europe, que es el que sustituye al Horizonte 2020, que va a ser el principal programa que va a subvencionar la innovación de forma directa. Luego también irá para la transición climática y digital a través del Fondo de Transición o el Programa Europa Digital y para el Fondo de Recuperación. Y algo que interesa a este webinar es los nuevos programas de salud como el EU for Health. También habrán fondos adicionales para las políticas de cohesión o la política agraria. Vale, los fondos de el React EU es una ayuda extra que van a dar con un presupuesto de 55.000 millones de euros para repartir entre los fondos de cohesión como el FEDER, el Fondo Social Europeo o Fondo para Personas Más Desfavorecidas. Y esto brindará apoyo a los trabajadores, a las pymes, a los sistemas sanitarios para la transición tanto ecológica como digital.
En concreto, voy a comentar un poco el programa de salud. Pues es, básicamente van a haber 9.400 millones de euros para... A ver. Sí. Perdona. ¿Alguien quería preguntar una cosa? O bueno, pues entonces sigo. Nada, hasta 9.400 millones para el programa de salud, para personal médico, sanitario... Sí. Sí. Ahora no me sale el micrófono. Hola, Paco, ¿eres tú? Es el señor Francisco, pero creo que va en remoto su dispositivo porque cuando yo le doy acceso no... Bueno, pues rápidamente sigo para no perder más tiempo. Bueno, en concreto va a haber muchos millones de euros para muchos tipos de innovaciones, para tanto para temas sanitarios como temas de innovación. En concreto voy a comentar un programa específico para emprendedores que está abierto tanto para emprendedores, por ejemplo, del sector residuos farmacéuticos, innovación en salud, está abierto para cualquier tipo de innovación. Es el programa de EIC, European Innovation Council, que consta de tres patas, el EIC Accelerator, Pathfinder o el Fast Track to Innovation. El Pathfinder está dirigido a proyectos de innovación científica con pues, I+D, proyectos que inventen nuevas tecnologías, digamos. El Fast Track to Innovation es un programa de cooperación requiere un consorcio de 3 a 5 entidades de 3 países y lo que busca es pues, que socios industriales cooperen para comercializar productos, como su nombre indica, de forma de fast track, de forma rápida. Y luego, por último, el EIC Accelerator es un programa que se basa en el antiguo instrumento PYME, que ofrece a las startups hasta 2,5 millones de euros a fondo perdido para desarrollar sus innovaciones. Y además, desde el año pasado, también ofrece inversión adicional hasta 15 millones de euros. O sea, una subvención de 2,5 más inversión hasta 15 millones. Este programa ha acabado ya en 2020, pero va a ser renovado para el próximo programa. Lógicamente, con ciertas novedades. Voy a rápidamente comentar. Básicamente se mantendrá similar un programa dirigido a pymes hasta 2,5, todo tipo de innovaciones y buscan proyectos con mucho potencial. Tú quieres una empresa que vaya a usar mi dinero para crecer y convertirse en líder europeo. Las novedades básicamente serán en el proceso de presentación. Va a haber una preselección previa antes de presentar la propuesta. Y luego va a haber una especie de vídeo que habrá que presentar junto con un pitch. Y bueno, creo que con eso ya está todo. No sé si hay, bueno, luego si hay alguna pregunta, pues podemos contactar o hablar. Vale, pues seguimos rápidamente y vamos a la presentación de InnovaSur, pero que le... Porque adelante, tienes la palabra. A ver, yo creo que ya tienes el micrófono, ¿sí? No, vamos a ver. Juan José. Sí, sí, ahora ya soy. Mi nombre es Víctor de Ávila. ¿Sí? Vengo, represento de Conasur, pero en realidad somos Stereali. Stereali es una startup. Que es una tech health, trabajamos en el sector de tech health, concretamente relacionado con la gestión de residuos biosanitarios, bioinfecciosos, ¿vale? No sé cómo compartir la... Da igual, hemos perdido mucho tiempo, cuéntalo en vivo. Pues voy a contarlo de forma genérica. Nosotros somos una startup que tenemos una tecnología patentada en más de 50 países, relacionada con el tratamiento de residuos biológicos infecciosos in situ. Hemos visto en los últimos días en la televisión por todas partes que los hospitales acumulan residuos biológicos infecciosos
de forma escandalosa, muy peligrosa, porque los proveedores actuales de ese tipo de servicios han sido incapaces de poder, digamos, cubrir una demanda que ha crecido hasta 6 veces. Entonces, claro, nadie tiene infraestructura para crear eso. Nosotros lo que estamos haciendo es proveemos a los hospitales de una solución de in situ, donde traemos nosotros, invertimos nosotros en autoclaves, en contenedores y en lo que se llama consumibles, para que cada hospital gestione in situ su residuo biológico infeccioso y lo convierta en sus mismos hospitales a tiempo real en residuos sólidos urbanos. Por tanto, sin la necesidad de tener que acumularlo hasta que llegue el gestor y se lo lleve a sus plantas de tratamiento con toda la parafernalia que implica esto de camiones, de personal, de todo lo que es el ciclo de, digamos, el ciclo de normal para gestionar esto, que incluye una gran cantidad de digamos, de producción de efectos de gas invernadero, ¿no? Entonces, esta es una solución in situ que además es mucho más, digamos, económica que lo que está siendo ahora en el mercado. Es una solución que se llama disruptiva. En el mundo de la innovación se llama innovación disruptiva, ¿vale? Entonces, con esto lo que hacemos es que cada hospital genera o elimina a tiempo real sus residuos biológicos infecciosos y los convierte en residuos sólidos urbanos. Por tanto, a partir de allí se lleva en el camión de la basura normal. Vale. Perfecto, muy, muy interesante, Víctor. ¿Cuál es el grado de innovación de este autoclave? Tenemos patentes a nivel mundial con 50 países. Te he oído, pero me gustaría entender cuál es la innovación. Sí. A ver. En hospitales vuestra. Vale. Los únicos que lo hacéis, el único país. Claro, es que nosotros al tener las patentes en 50 países concedidas y en unos 20 más en proceso, el proceso está patentado. ¿Y en qué consiste eso? Tenemos patentados dentro de nuestra propuesta de valor, hay 3 cosas que están patentadas. Los autoclaves, ¿vale? Es decir, los autoclaves son autoclaves hechos a medida de lo que es nuestro, porque si no, se tienen que llevar autoclaves industriales grandes. Nosotros lo que hacemos es, hemos patentado un autoclave que es equivalente a la mitad, imagínate que es la mitad de una lavadora, para que te imagines el tamaño. Vamos rápido, que queda 1 minuto y medio. Eso es lo patentado. Después, vale. El contenedor es un contenedor inteligente, ¿sabes? Es decir, el contenedor, cuando se mete en el autoclave, ese contenedor tiene un sistema de apertura a una presión y a una temperatura X dada a 135 grados y 2,5 bares para que se abra y permita la higienización interna del residuo. De todo lo que está dentro de ese contenedor, que contiene unas bolsas de papel reciclable, con papel termorretráctil además, permite que ese residuo se convierta en basura normal, más limpia que la que tenemos todos en nuestras casas. De modo con esto lo que hacemos es tenemos patentado el autoclave, el contenedor y las bolsas. Ya sabemos que está patentado, súper interesante, sí. Pero el producto final higienizado también podría considerarse un CDR, un combustible de residuos, para una valorización energética in situ que abaratara los costes, por ejemplo, en una caldera policombustible del hospital, que es la que genera la que gestiona el agua caliente sanitaria, por ejemplo. Podría ser, perfectamente, porque además casi prácticamente sale paletizado. Vale, pues ya está. Pues Víctor, por favor, vuelca en el chat tu mail y tu móvil. Y bueno, y preséntate a este. Sin más, hemos terminado tu tiempo. Desconéctate, por favor. Y Paco, inténtalo por última vez o lo cuento yo directamente porque esto es un parto de la Bernarda. Sí, Paco, habla ahora. Ah, no se oye. Desconéctate, Paco, o desconéctenle desde servicios y lo cuento yo. Lo que tiene
el señor Molina lo que ha desarrollado es una patente que lo que hace es también, nos encantan las tecnologías de modulables de pequeño tamaño, y lo que tiene es un sistema, el sistema que yo conozco más económico para precisamente hacer una digestión anaeróbica, una digestión de los residuos. Es un sistema, bueno, pues se podría meter en un contenedor que han hecho un piloto, tuvo el premio de Bruselas y sellos de excelencia del programa Horizon. Se mete allí ese tipo de residuos como vendas, cualquier tipo de residuo orgánico, oreca también de los hospitales. Y ahí básicamente lo que hacen las bacterias es, en un contenedor cerrado, hermético y en depresión, lo que hacen es digerirlo, secarlo, con lo cual luego es mucho más fácil separar si se requiere pues lo que sea. Pero bueno, digamos que lo que ahí desaparece la parte orgánica putrescible en un 98%, pero muy importante, controlamos y se calienta hasta 98, hasta 80, 90 grados, de manera que higienizas. La COVID-19 con 55 grados muere y otro tipo de bacterias, y al final lo que se está generando es, imaginemos un contenedor donde imaginemos que los trabajadores sanitarios tienen la disciplina de llevar ahí esos residuos, esas mascarillas quirúrgicas, esas vendas, bueno, incluso restos biológicos. Para eso se podría financiar con un proyecto piloto innovador de gobernanza del programa LIFE o de otro tipo de proyectos, con lo cual lo hemos secado, lo hemos higienizado y es de bajo coste. Y lo siguiente que se puede hacer es valorizarlo en el mismo hospital que tenga, claro, tienen que ser hospitales que dispongan de, que necesiten termias, valorización energética, pues para todo hospital necesita agua caliente y paga una enorme factura energética. Para eso además tenemos identificadas calderas policombustibles también certificadas por sellos de excelencia de la Comisión Europea. Y nada, esa es la idea del señor Molina, de la empresa Ecogénesis, que esperamos que se presente. Y bueno, parte del ticket de formación será formarles en cómo utilizar este uso, el uso de las nuevas tecnologías. Y sin más, yo le agradezco a los emprendedores. Estos son ejemplos de los proyectos que esperamos inspirar. A todos los que nos estén oyendo, bueno, si conocen empresas que puedan aportar valor e ideas con neuronas, el premio va a ser, de nuevo, presentarlo a proyectos europeos, ayudarles a comunicarlo y presentarles con distintos usuarios. Desde luego, el gobierno de Canarias, pero ya hemos visto que incluso antes de empezar puede tener interés en otro tipo de edificios, como es el caso de la PropTech Association, y ahí tenemos la comisión. Por nuestra parte, lo que vamos a hacer proceder a identificar todos esas innovaciones, esos ingenios. Incluso hay veces que hacemos grupos mixtos. Hay alguien que tiene un tema de higienización económico, low cost, nos interesan tecnologías de bajo coste para que le cueste menos al contribuyente. Y bueno, y la idea, recuerden un poco el tip de lo que les hemos dicho. En programas que tengan que ver con COVID-19, la financiación puede ir, la subvención puede ir hasta el 100%, lo cual puede ser muy interesante para el déficit público de las administraciones. Creo que tenemos esa obligación de buscar esos fondos europeos. Como estamos realmente, con retraso, pues yo voy a proceder a la clausura rápidamente y sin dejar de hacer un guiño a los jóvenes. Hay programas ahora abiertos para esos jóvenes que están en el extranjero sin trabajo, sin formación, por motivo de COVID-19. Hay financiación de garantía juvenil. Contáctenos, y si les interesan estos temas, les conectamos con estos emprendedores. Y también hay un programa para los emprendedores de más de 30 años, ese programa Erasmus Emprendedores, que iba a contar Carolina, pero como vamos mal de tiempo, lo cuento yo en 2 segundos. Básicamente es la posibilidad de que cualquier emprendedor, como el señor Molina
o como Dirk Paeling, que nos está escuchando, o como Víctor de Ávila, ustedes tienen derecho o pueden acoger un emprendedor de otro país y que aprenda con ustedes, con su business plan, a un modelo de negocio, que puede ser un futuro distribuidor. Bueno, y va a tener una pequeña ayuda de la Unión Europea de 860 euros. Estamos en Canarias. Cualquier canario que emprendedor, joven emprendedor, significa que haya sido empresario menos de 3 años, aunque tenga 70 años. Puede ser un funcionario que se haya jubilado y monte su empresa. Bueno, pues tiene derecho a irse hasta 6 meses, si es canario, con 1.100 euros a nuestra aceleradora de empresarios en Bruselas. Bueno, parece que está conectado todavía a la Consejería de Salud, pero a estas horas no sé si Elizabeth nos está siguiendo y si quiere decir alguna palabra. En caso contrario, pues vamos a proceder a este cierre. Buscando, nada, agradeciendo a todos los que han hecho posible esto, a los distintos ponentes, a los que se nos han conectado desde Bruselas y también a todas las personas que han hecho posible técnicamente esto, que parece muy fácil, pero a las pruebas me remito lo complejo que es, bueno, poco a poco, y un efecto positivo del COVID-19 es que todos acabaremos aprendiendo a utilizar este tipo de herramientas. Yo no sabía lo que era un webinar en el mes de marzo y ahora los hacemos. Bueno, tendremos que aprender a comunicarnos de esta manera, pero es esta maravilla de las nuevas tecnologías que permite conectarnos con Bruselas desde Canarias y con otros lugares para entender esa innovación. Sin más, animarles a que, por favor, a rogarles que nos ayuden a comunicar pues este reto. Van a recibir nuestra información, estamos en redes sociales, en tweet y sin más. En los próximos meses empezará todo el proceso, ya se ha abierto, pueden rellenar el formulario, Paco Molina y Víctor de Ávila y quien nos esté escuchando, y después se les va a ir mentorizando con unos cursos e-learning que permitan que esos proyectos puedan convertirse en una prepropuesta de proyectos a la Unión Europea. Lo que hacemos es que los equipos compiten aprendiendo a presentar un proyecto a la Unión Europea. Y si tenemos la suerte de un gobierno como el canario, que se permite, bueno, si el proyecto tiene sentido, hacer de living lab de la idea, pues fenomenal. Sin más, buenas tardes en estos con 15 minutos de retraso. Disculpar por ese retraso y por los problemas técnicos que hemos sufrido hoy, y agradecerles a todos su tiempo.